Listo, raza, una disculpa, pero se nos fue la luz en Frank Hollywood otra vez. Y van a decir, pero ¿cómo, Franco? Si ya se les fue el agua, ahora se les va la luz. ¡Ey! Pero tratamos de no pensar en eso. Gracias, gobierno. Si se nos vuelve a ir la luz, obviamente se va a interrumpir la grabación. Lo intentaremos una vez más. Y si no, pues yo creo que ya sería manera de decir, bueno, ahí muere hasta que se resuelva este problema. Porque parece ser que si es una falla en la colonia. Okay. Sí, ¿ya te ha pasado así? De hecho, todo el día de hoy no se ha ido la luz. Pero se fue hace ratito, ¿no? Antes de empezar la mesa. A las 8. Sí, como a las... tantito a 10 a las 9, okay, por ahí. Y bueno, pues ya no hay más que hacerle. A saludos. Mí se me hace que son los invitados que trajo Cristian, ¿no? Que están afuera. Están bajando el switch, ¿verdad? No, es que también vas entrando a la colonia de Franco, un pinche poste viejo, güey, así todo carcomido, güey, con termitas y la verga. Y un pinche transformador así, güey, colgando los pinches cables. Pues cámbiate a la verga, güey. Allá no, no, la noche. Sí, güey. Compadre Franco, se va la luz, interviene en su trabajo. Pero el señor Franco paga su luz, ¿sí? Y ahí no te dice nada, no te dicen, oye, no, te chingamos, ahórrate 5 bolas. Estoy pagando agua. Sí, yo también. Estoy pagando agua. Que no me hagan pagar luz. Pero, jos de puta. Le vamos a cambiar el nombre a Jacinto, no puedo decirles por qué, pero tienen que confiar en mí. Entonces, necesitamos bautizar al ojo izquierdo de Yami. Es que no se ve, ¿o sí? Le podemos llamar Jumanji. Jumanji, vamos a ponerlo ahí. No, ¿cómo se llama el de Naruto? Durante, mira, trata de no, hacerle... no parece ojo de Sharingan, no mames. Jumanji. El último día del mes. Mira, ve, pinche ojo de marihuana. No, mira, ahí parece que la están ahorcando y se la van a chispar los ojos, va. Mira, Yami, voltea hacia tu derecha, mira, chécalo. Voltea a tu derecha, no, para tu izquierda. Ahí no se ve nada. Ahí no tiene. Entonces que está todo el programa así como el güey de la academia, ¿te acuerdas de la Mira el chupetón que trae. Mira el chupetón. No mames, traes chupetón. Traes chupetón. ¡Qué guarro! ¡A ver, a ver! ¡Qué guarro! Mi mamá me dijo que no. ¿Eh? Mi mamá me dijo que no. ¿Que no dijeras? Mamá, no es un chupetón. Es un Jumanji, carnal. Es un chupetón. Una disculpa. Nosotros tratamos de mantener el nivel. No es cierto, mamá. No, o sea, a ver, Valero lamió una axila, pero traer chupetones al trabajo, eso sí ya está bien nasty, güey. No, oye, ay, ya me la libré. Es en serio, la verdad, no es un chupetón. No, bueno, se los juro, mira. Te vamos a creer, pero dinos qué es. Es del gym, pues, según ya, no yo, es la creo. Barra, pero... A partir de ahí, ¿a quién carga la barra? Saludos, con el cuello de este lado? O sea, ¿qué estás entrenando? ¡Es un putazo! Bueno, ya. Saludos, no, a la barra, no me van a creer. Así le dicen al vato, la barra. Al instructor. Barra mamá, te lo juro que no es un chupetón, la, mamá. Sí, señora, a todos los que estrenan cuando haces cuello, uh-huh, tienes que cargar la barra de este lado. Por entonces, favor, que se vaya la luz. ¿Cuántas series te aventaste? Oye, pero chupetón, yo me acuerdo que cuando estábamos más morros, si te hacían un chupetón, yo fui de pocos chupetones porque nadie se quería prender de este cuello. Es que tú y yo sabíamos saladitos. Sí, estábamos como saladitos, sudaditos y así gorditos. Pegajositos, como panditas. Como panditas, pero yo me acuerdo que una vez una chava me hizo un chupetón. Y con una cuchara fría, ¿no? Fría en el refri. Empezabas a hacerle así y se te quitaba, güey. Así. Eso es pura mamada, güey. Métale una cuchara al refri y si se le quita, con una, con una tapa de una taparrosca de la botella de vidrio, también, así. ¿En serio? A mí nomás me hicieron un chupetón en el cuello. Bien. Fíjate, yo soy bien criticona con eso, me pasó. No, yo hice tres chupetones. Karma se llama, karma. Yo hice tres chupetones más en el cuello. En mi pueblo me enseñaron. Los chupetones van de las rodillas para arriba y del ombligo para abajo. Claro. Bien. No más. Sí, no pero más. A veces los huevos se ponen morados. Digo, se ponen morados. No, pues, ¿de qué? De... Cabrón, güey, suéltale tantito. Que agarre aire. ¿Te acuerdas cuando Cristian venía con chupetones? Sí venía, güey. Sí, carnal, en mi vida, güey. Es que agarras unas manguarritas de inferno. No, si has venido. No me acuerdo. En los inicios yo se la metí uno una vez. ¿Cómo puñetas me vas a quitar un poco? Con la cuchara, acuérdate. Sí, pero no es que Cristian tiene cuellito así de altojable, a nosotros no. Chupitos, se va a llamar tu ojo. Chupitos. Ya no voy a argumentar ahorita nada. Aceptamos sus propuestas para el nombre del ojo. Oye, ¿no te han puesto unos lengüetazos en el ojo acá, machín? Jolo, en ningún lado, te lo juro. En ningún lado. Si fuera un chupetón lo aceptaría, con todos los huevos del mundo. No, pero es que ya a mí es muy, muy recatada en ese aspecto. Sí. O sea, blanca, no me consta, pero creo que sí.
que no se deja que anden haciéndole de chupetón. No. O sea, es cuidadosa. Es cuidadosa. Prueba el chupetón que trae. Claro. No, además está chavilla, digo, deja que ya tenga unos 30. Ya le va a valer más. Ya le va a valer larga. O valeros sus 40. No, pues, no, no, dije. Yo tengo 24 veces. ¿Qué? No, no. Cuando hace chupetón es en la cesárea. No. A la vez. Ah, cabrón. Para, o sea, que no se note. Cuando le das chupetón le sacas mal. Vámonos de volada porque estamos de hueva. Recuerde que vamos a bautizar el ojo de Yami. Está Jumanji. Chupitos. Yo le pondría... Jacinto, dijiste. No, Jacinto tú. No puede ser. No, puede no les ser. Puedo decir por qué, pero okay. No puede ser. Tienen que confiar en yo. Yo le pondría Enrique. 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 Pues nombre de huevo. Ok. Nombre de huevo. Pues Ezequiel. Ezequiel. ¿Por qué Ezequiel? No sé, es un nombre. Me gusta el de Jumanji, güey. Chile es lo mejor. Cheque. Barra sangrienta. Madre santa. Coagulín. ¿Se ha mejorado? Coagulín. ¿Andrés? ¿Andrés? ¿Sí? Ok. Andrés. ¿Valero? ¿Troya? Ah, ¿por qué Troya? ¿Te acordaste de los pinches? ¿Por qué Troya? ¿Te acordaste de los pinches? Te fijas cómo primero hizo la risa normal y luego la fingida, güey. Sí. No te creo, Valero. No te creo, güey. No, no me Chile, interesa. Chile, no te creo. Oye, me imagino que en los comentarios le dicen, ella se ríe con madre. No, güey, todos me critican, todos. Ahorita es la semana de criticarlos de todo. Digo, a todos nos han criticado en Twitter. Me dijeron muerta de hambre por haber aceptado los 500 pesos que me dio la mole. Me dijeron, No, porque pinche mole. Que compras prostitución. Mole clasista. Mole clasista. Pero te criticaron por eso. No, es el recordatorio de las pastillas. ¿A ti te criticaron por lo de...? No, a mí no. Como que siempre lo hago. Pues se cuida la... Sí, ya me mandó un mensaje a mi mamá. Qué bueno, señora. ¿Qué? Señora chupetón. Señora, mamá, es un putazo. Mira, pásame no. El número, yo hablo con ella. No, señora. No, mames. Usted conoce las reglas de la empresa, sabe cómo cuidamos aquí a nuestros talentos, que sepa que así nos llegó y que tampoco estamos de acuerdo. Que cualquier castigo que usted considere correcto, nosotros haremos valer eso. Si usted dice, ahora ya no ver a la mesa un mes por andarse con chupetones, tendremos que aceptarlo. Señora, está en usted. Está lo que usted diga. Pues de una vez, güey, ya que andas con chupetones, trajiste nota, güey. Sí. Traje nota y esta nota es patrocinada por... ¡Bebisco suave! ¡Suave! ¡Suavecito! Siento que tu mamá te debe haber escrito como de repente la mía cuando le chupé la axila a Checo de... ¡Qué vergüenza me das! Bueno, ya. ¿Cuál quieren? La... ¡Qué vergüenza me das! ¿La 1 o la 2? La 2. ¿Cuál es la 1 y cuál es la 2? ¿La nota es de los chupetones? No. Ya, ¿es de no gente mames. Que se golpea en el cuello en un gimnasio? No. ¿O una barra? Bueno, voy a dar la dos. ¿Qué estabas entrenando? Sí, le estaba en el gimnasio. La no, pero ¿qué parte del cuerpo que te la golpeaste pera, el cuello? La pera, sentadilla. No, pecho y espalda. Pecho y espalda. Y la barra te pegó en el cuello. No, es que no es una barra, es una... Es una barra, pero de granola, güey. Dientes. Te la aventaron. ¿De qué, perdón? Una mancuernita de la roja. Todas las mentiras que he hecho, primero que dijo que... ¡No son mentiras! Márquenle a mi coach. Al rato va a ser una polea. Sí, güey. Fue una liga. Para mí que el coach es el típico güey que las agarra de la cintura, ¿verdad? No, es un amor. Bien respetuoso. Que cuando va bajando... ¡Qué rico huele! A mí se enojaban. Cuando ellos se enojaban... Porque cuando estaba en el gimnasio, las morras que... Una vez una morra hizo... Hombro. No, hombro. Pierna. Sentadilla. Baja la vieja... Y donde está subiendo empieza a temblar y yo llevo, la agarré de la chicha, donde, la levántese. De donde sea, para donde sea y le levanté. Y yo ni en el gimnasio estaba, yo iba pasando por el, iba por unos chicharrones al lado. Y la vi batallándome. Unos chicharrones. Bueno, prosiga. Si bueno, hay hay un youtuber que se llama Borja Escalona. Uy, sí lo conozco. ¿Español? ¿Sí lo conoces? No. Sí. Bueno, se acaba de meter en una polémica porque hace unos días... Hizo... ¿No hay pedo que hable de él? No, no sé ni quién es. Bueno, sí, creo que sí es español. Ok. Saludos a la gente que nos ve desde España. Son como 5 cabrones. Él se metió en una polémica porque como que tiene poquito tiempo yendo a restaurantes a hacer reseñas. Uh-huh. Hace live, prende live y empieza a decir de que aquí está muy rico y lo hace mientras come. Me imagino entonces, que el vato llega a los restaurantes, güey, haciendo señas. Así, ¿qué onda? Así, no, reseñas. Reseñas es de cómo estuvo todo. Ah, va, yo pensé que llegaba rayando madres y pintando dedos. No. Pensé que era llegaba y que se reía mucho. Risueña. Gracias, Cristiano. Gracias. ¿Sabes qué pasa? Tu humor es muy inteligente y no estamos muy pendejos. Solo no entiende Cristian. Una disculpa. Solo Cristian puede entender tu humor. Cristian, ¡ah, te mamaste! ¡Chistecín! ¡Chinga tu cola, güey! Bueno, dale. En un negocio de empanadas, él entró haciendo live. Pidió unas empanadas, comió y al final dijo, bueno, muy rico todo, ya le recomendé a mi gente este lugar, adiós.
Entonces la que estaba atendiendo ahí dice, no, tienes que pagar. Claro. Y el vato le dice como, ¿por qué? O sea, yo tengo que pagar. Y la chava le dice, sí, te dimos una empanada y tal y tal. Y le dice, no, pero yo ya te di publicidad aquí en directo. Y ella le dice, no, pero pues... ¿eso yo no qué? Te la pedí. Bueno, les traje el video. A ver, sí. Sí, mejor, porque explico rara. De la verga. Y el vato, y la vieja. Haz a ver a Borja. Pues sí, con audio. Con los ojos rojos. Se puede. ¿De dónde es el video? TikTok. TikTok, no creo que haya problema. Muere. Cristina, ya vamos, que tiene hambre. A la madre, güey. Ese güey tiene dos perfiles. Lucía, maravilloso el sitio. Me ha gustado mucho. Voy a seguir enseñando más sitios. Muchísimas gracias. Hombre. Que tengo que pagarla. Sí, tienes que pagar. Son 30, yo no te voy a invitar, que no soy la jefa. Bueno, pues entonces, claro. Espera, que hemos entrado en un problema. Entonces te tengo que cobrar yo esta promoción que te acabo de hacer. Te va a salir un pelín más caro. Se lo hablas a mi jefa, pero... Claro, pero cuando yo te he dicho que comía solamente cosas gratis, justo antes de morder esto, yo voy enseñando sitios y haciendo promociones a lugares. Claro, no te voy a pagar 2 euros por esto. Claro. Si quieres, me lo haces después. Lo acabo de hacer. No, hombre, cuando te he dicho... cosas gratis, me refería justo a esto. Y ya te dije cosas gratis. Bahía, es Bahía, ¿no? Sí. Bueno, se molestó, se ofendió y pues obviamente todo el mundo lo está funando. Pues sí. Porque pues o sea, la verga la chica. Pinche culo. Ya salió llorando que se arrepiente mucho y que su intención no era ofender a nadie, pero pues A ver, yo puedo hacer un comentario. Yo hace años tú eres el más influencer de todos nosotros. No, hombre, inicié yo lo de Botaleando con la Mole. Y cuando yo empecé haciendo botaneando con los mendigos, ya no lo hago tanto, que iba a restaurantes en Monterrey, yo iba, hacía reseñas y pagaba, güey. Porque no era tan conocido o les valía madre, pero yo por querer generar visualizaciones para mi... Sí, contenido. Para mí, sí, güey, yo pagaba y sigo pagando yendo a los restaurantes. Yo he ido a restaurantes y pago y les hago una mención. Pero es que este güey la cagó, porque cuando el negocio te busca y te... Oye, mole, ven a mi restaurante y quiero que comas y cuánto me cobras, allá es diferente. Pero cuando tú entras nomás tú en verguita, oye, porque hay un chingo de blogs de comida aquí en Monterrey. Y de concreto también. ¿De qué? No, blogs. Blogs, blogs de blog de sí. Con G de Jerónimo. De concreto. Concreto. Sí. Entonces digo, una cosa es que vayas, hagas un en vivo, que te den chance, pero que tú pidas el en vivo ahí y meterte y no te tienen que dejar nada gratis. Si la marca te busca y te dice, no pague nada, ya es otra cosa. Y es más, si te dice, y te pago porque vengas, ya es otra cosa. ¿Qué pasó? Perdón, dice el Chico Pan, hubiera dicho que esa empanada tenía un pelo. Sí. Yo, bueno, te voy a pagar, pero ¿de dónde salió este pelo público? ¡A la madre! El restaurante es que cuando salen unos pinches pelotes acá en el plato, te lo cambian y no te lo cobran como quieras. O sea, nomás te recogen el plato y te traen. Y hay unos que sí te dicen, no, va. Llega un vato acá bien mamoncillo acá. Yo soy el capitán aquí del lugar, viene gratis. Pero hay otros que no, güey, que... Ahora, la señora que le cobró, no sabemos si era una empleada, ¿sí?, de negocio. Sí, sí, sí. Porque no es el dueño, o sea, no es alguien autorizado. No sé si sea ese tipo de lugares, pero en muchos restaurantes, tanto de comida rápida como cocina económica, ya tienen medido todo. Sí, o sea, agarran, no sé, un cuarto de queso y lo dividen y dicen, de aquí salen 8 quesadillas, por decir, estoy diciendo lo pendejo. El famoso costeo, el costeo del platillo. Ajá, pero lo tienen ya seccionado, hermano. O sea, en muchos negocios ya lo tienen así, porque si salen 8 bolsitas de queso, tienes que pagarme lo de 8 quesadillas. Claro. En el caso de estas señoras, no sabemos de qué era la empanada y luego van a decir, oye, falta una empanada. Ah, es que vino un influencer y no le cobramos porque el vato nos dio publicidad. Así, no mames. Y como dueño te voy a decir, yo te la rebajo a ti. Exactamente. Y la señora dice, chinga, pues yo no tengo ni la autoridad para decir que sí. Y como dice Mola aquí, sobre todo que no le pidieron al chavo este, ven a hacerme publicidad. Sí, no, que yo de huevos. Huevos. Ajá. Sí. Yo no, creo que... y aparte el restaurante ya publicó un comunicado y dijeron, al final pusieron... venga quien venga, nosotros vamos a seguir siendo un negocio que ya tiene 50 años haciendo lo que hacemos, trabajar y nada más trabajar. Sí, sí, es que el vato le quiere hacer publicidad a Kentucky, güey, y dices, no mames, Kentucky lo conocen más que a ti, puñetas, entonces... No, a lo mejor dijo, como es un negocio... Pequeño. Una fonda, una microempresa. A lo mejor hasta peligro y llegó en plan príncipe valiente, o sea, de vengo a ayudarles, ¿no? Mm. O sea,
Ustedes son el próximo McDonald's. Sí, gracias a mí ustedes van a llenar. No, no, pero hay que, yo otra cosa, yo sí sé, de, o sea, sí soy de los que tienes que pagar. O sea, me ha tocado que restaurantes, no, no es nada. Y, bueno, gracias, se lo agradezco, pero no voy yo buscando que me den de comer gratis, o sea, porque después te, ya te ubican y dicen, pinche, hasta los mismos pinches meseros y cocineros dicen, ah, ahí viene este güey, nomás todo quiere gratis, ni propina. De... A mí me toca que tengo buenos amigos con restaurantes y que me dicen, no, no es nada, y dejó buena propina a los meseros, de que sí, no, compadre, ¿cómo te va a cobrar? Y a los meseros, órale, porque eso también, tú que fuiste mesero, carnal, yo también, bueno, yo fui cocinero, fui pinche en un Dasby House, necesitas las propinas, güey, entonces te ven y dicen, ah, este güey todo le dejan gratis y no, ni propina de él. No, también hay negocios que te la aplican. Dice, perdón, Noé Rodríguez, ese tipo ya es un patán, relativamente hace poco salió con una máquina para cortar cabello a querer rasurar gente en la calle como broma, y se la terminó arrojando a una señora, lastimándola, y ya van varios que me ponen que ese güey sí es como medio su business, cagar el palo, ¿no? O sea, sí es como medio... medio facundo. Irreverente, ¿no? Uh-huh. Pero ibas a decir algo. No se me olvidó, güey. Qué bueno, bendito Cristo. No, ya me acordé, güey, que hay restaurantes que también te la aplican de que va el vato, te cobra y lo... ¿una fotillo no? Y lo... Ponte aquí en el logo. Ponte aquí. Ah, bien verga. ¿Y cómo dices toda, que no, güey? No, no, tienes toda razón, güey. Se pasan de verga. No, yo se le digo, dame aquí, verga. Aquí en el logo, ¿qué te cuesta? Aquí, ponte. Puñetas, güey. Pues dime, 50 mil pesos. Chato, yo te voy a... mejor te dicen, nada más tengo 5. Y a lo mejor no es cierto, que ni vales eso, güey. Yo todavía no soy tan famoso como para ponerme mamón, creo yo, güey. O sea, como que dicen... pero es que, perdóname, Chris, no es ponerse mamón. Pero, o sea, que alguien te pida una foto para él. O sea, chido. Claro. O sea, no sé, soy fan, o mi hija es fan, mi esposa es fan, lo que sea. Pero ponte aquí en el logo de mi empresa o de mi restaurante y luego para después ponerla, eso es usar tu imagen. Sí. Y no tienes por qué permitirlo. ¿Tiene un costo? No es no. Yo me pasó en una barbería. Hashtag. De que me corta el pelo y yo pago por. De hecho, el barbero de ahí de la barbería, pues era de mi cobre. Ah, señor, pero usted es bueno. No, no, de Stevie Barbero. Otro tipo de barbero. Y me decía la. Digo, y. X, digo, no voy a decir nombre, pobre señor, pero le decía a la doña, ¿te puedo tomar una foto mientras se corta el pelo? Y yo, oh, está bueno. Y le digo, oye, ya un día, ¿te puedo tomar un video que te están cortando el pelo y subirlo a una publicidad para televisión? Le dije, no. Le dije, no, chingue, le dije, no quiere que le haga frijoles a la charra ahorita y le tienda la cama, güey. Entonces le decía yo vengo por el barbero, le digo, tómame la foto. Obviamente yo no le iba a repostear, ¿qué? Que ya no tiene tantos seguidores y me etiquetaba y no le iba a repostear. Pero le decía, no se pase de verga de que ya foto, video y todo y lo vaya queriendo utilizar imagen. Le digo, yo vengo por este güey, no por su estética. Ya valió mal y nos peleamos. Y me... De hecho, tengo una abertura aquí donde... Válgame Dios. ¿Algo más que quiera agregar, señorita Roots? No, sería todo. Señorita, este espacio fue auspiciado por Suave. Oye, ¿cómo te das cuenta como quiera que hay unos negocios bien chingones y otros bien pedorrones, va? O sea... No, espérate. Mira, es que haz de cuenta, güey, que, por ejemplo, el empresario, güey, de Coca-Cola, los de acá... Cuando baja la... ¿Cómo se le llama a ellos, güey? Que se les bajan los números, acciones, las ventas. Que cuando se le bajan las acciones, estos putos luego lo invierten en publicidad. O sea, dicen... Primero es así de que la publicidad. Y hay negocios, güey, que les baja la venta de los tacos pedorros y dicen, no, la publicidad no, eso... No sirve, güey. No sirve, fue lo que le pasó a Coca-Cola con lo de Cristiano Ronaldo, ¿no? Sí. No sé. Ah, pero... ¿Qué? Fue cosa de horas. ¿Qué? Ah. ¿Cuándo le quitó la Coca? 4,000 millones de dólares. ¿Quitó la Coca a la mesa? Sí. Madre. Y dijo, rico, Coca no agua. Y en teoría eso sí le... El gran pedo es que como era champ, no, él era la Eurocopa. Ajá. Coca-Cola está patrocinando el evento. Entonces ahí cuando Cristiano quita la Coca y pone el agua, sí se reportaron pérdidas de 4,000 millones de dólares. Es que no es pérdidas así como no, que no, les quitaron dinero. No, bajaron las acciones. Baja su valor en la bolsa, sí, ¿no? Sí. Pero a Cristiano no le dijeron nada. ¿Cómo? ¿A Cristiano no le dijeron nada? ¿A Cristiano quién le dijo? ¿Qué le dice? Lo que sí a mí hace mucho, perdón si le digo mal, si hay gente que estudió publicidad. ¿Tú estudias publicidad? No, yo fui como negro. Ah, ok, bueno. ¿Hay algún publicista entre nosotros? Yo estudié. Ah, bueno, Cristian que estudió publicidad. Pero no es lo mismo la publicidad, como dices tú, de un negocio pedorro a una empresa multinacional. Hay empresas como Coca-Cola, que le dijimos un chingo de veces, que no se anuncia como para vender más, sino es solo para hacer dominio de marca. Porque si te digo, piensa un refresco, piensas en ellos. Sí. En Estados Unidos está más peleado, hay más gente que consume Pepsi, por ejemplo. Dr. Pepper.
A mí en la universidad fue alguien de Coca-Cola a explicarnos de lo mismo como de su publicidad y no fueron a Gómez Palacio Durango. No, o sea, no sé si era el super jefe de Coca-Cola o no. Era un vato que era un oxo, era un vato de conserje y les dijo que era el mero mero. No, 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 o sea, era alguien que trabajaba dentro de marketing de Coca-Cola y él nos explicó. Bueno, en eso. No te creas, güey. No. El que hace las rutas. No. Y nos explicaba que. ¡Cállate! Que le decían. No había hablado. Y él nos explicaba que, por ejemplo, los anuncios de Coca-Cola nunca son. Nunca se basan en el producto, se basan en mostrarte un estilo de vida. O sea, que siempre es en familia, siempre es pasando un buen momento. Entonces, que ellos compartían. La publicidad de Coca-Cola. Sí, era el conserje, güey. Al chile sí era el conserje, güey. Ya cuando va y da esa plática, güey, al chile sí está bien pedo. No, pero sí le creo a. ¿Cómo te llamas? Ana. Ana. Porque te digo, es distinta la publicidad, güey. Hay marcas que ya lo hacen, además, como por sacarse el pito, güey. O sea, es. Seguimos dominando. Ahora, incluso yo entiendo que Coca-Cola tiene un presupuesto y obviamente. No, por supuesto. Y obviamente también es. Deducible de impuestos. Claro. Sabes que yo pago esa cantidad. Siempre en las televisoras dan dinero y ese es el presupuesto que tengo y es mucha lana. Oye, lo que le pasó a Michael Jackson con la Pepsi también está bien chingón esa historia que el vato va y le dice Michael Jackson a la Coca, ¿qué onda? Yo no, quiero. Se cogió un niño, quiero. No. Ah, ¿de qué hablamos? No, perdón. No, de la publicidad. Michael Jackson no sé. Haciendo un comercial de la Pepsi. Hay fuegos artificiales. Sí, bueno, puedes bromear con eso, puñetas. Yo puedo bromear con lo que sea. Hay fuegos artificiales y en una de esas sí le cae a Michael Jackson y se empezó a quemar la señorita. No, como Adal Ramones con el reto Burundi. Sí, igual. Es que traía Juanet. Es el pedo de y la sí Juanet. Prendió. Oye, a mí me tocó que un amigo quitó, estaba a la mesa, quitó la yendes? Coca, quitó la coca de la mesa y lo mataron, güey. No, sí, no. Pero es que era otra cocaína. Bueno, ¿dónde la seguimos? No me dejaron hablar. Háblame, Cristian, chingada madre. Es que dijo Michael Jackson, güey, a mí me gustan muchas historias. Michael Jackson dijo, Michael yo quiero colaborar Jackson. Sí, Michael. El que bailaba casi de reversa. Sí, Michael. Ese vato va. Ese vato, güey, dijo, yo quiero colaborar con la coca. Y la coca y le pintó el dedo, güey. No, de fresco. Le pinta el dedo. Le pintó el dedo de blanco. No, eso fue. No, lo tenía bicolor, entonces. Como el pito. Lo tenía dálmata. No, es que dice que la chompa la tiene otro color, pero bueno, no me consta. Era café la chompa y blanco. Era como un dualín. Era un pulparindo, dice. Perdón, y luego el vato. ¿Quién te dijo? Lo mandan a la chingada. La baba de Checo. Y entra la Pepsi, güey. Entra la Pepsi. El de las verduras y las uvas. Qué gran historia. Gracias, Cristian. Perdóname. Me están interrumpe. Y luego entra la Pepsi y le dice Michael Jordan. Jackson. Y Michael se lo tomó personal. No, perdón, llegó Michael Jackson. Y le dijo al de la Pepsi, le dijo... Yo voy a hacer que todo el mundo quiera tomar Pepsi si tú... Se lo dijo en inglés. ¿Cómo le dijo en inglés? Le dijo... Contratation, Mick Jackson... Mick. Mick Jackson, Pepsi... And I fuck money. Inglés sin barreras. Fuck. Sí. Fuck Coca-Cola. Scissors, tijeras. Entonces, güey, curiosamente dicen que fue por lo cual la Pepsi, güey, llegó a despuntar porque Michael Jackson dio una publicidad bien chingona de decir la Pepsi es la mera. De hecho, Michael Jackson mera, dijo, mera. Voy a hacer que Coca-Cola quiera hacer Pepsi. ¿Eh? ¿Así dijo? Sí, me regaló. Yo pensé que eran los que les ha jalado las Pepsi Cards, pero bueno. Señorita Chupetes, Chupete Roots, ¿dónde la seguimos? En arroba Yami Roots con WTZ en todas mis redes sociales. Les recuerdo que los jueves pueden verme en Desde el Cerro de la Silla. Los viernes, con todo menos con miedo, a las 9 p.m. ¡Cállate! Y no es un chupetón, mamá. No es un chupetón, mamá. Te lo juro. No se la pierdan todos los viernes con todo menos con miedo y los jueves en Desde el Cerro de la Silla, perras. Muchísimas gracias, Inita Roots. De nada. Saludos de volada para la gente que está poniendo aquí. Dicen, ese Minecon es todo un loquillo. Todo el mundo dice que Chris eres el número uno. Saludos para Abraham Salazar. Te amo, Franco. Ven a San Diego. Claro que sí, ciudadano aleatorio. Fernando, un beso al riñón de Yami, la amo. Wow. San Luis, que Yami me mande un beso. La semana pasada no leyeron mi comentario, dice San Luis.
Besos, San Luis. Saludos a Liberia Martínez, que confundió a Patatucci en un evento. Lo saludó diciéndole Brian. Sí, güey. El otro dijo, no, soy Jesús Patatucci. Y dijo, ay, perdón. Pero bueno, en Houston. Cristian, dale un saludo a mi novia Gaby como cholo, dice el Cruz Biker. ¿Qué onda, Gaby? Ya, saludos, morra, ya sabe. Ya si no quiere, güey, la vieja. Es una ciega y sorda. Daniel, muy bueno el set de los micrófonos. Hola y bendiciones a todos desde Corea. ¿Podría la mole saludarme y desearme buen provecho en coreano? Estoy almorzando. Perfecto. Franco y Panelón, pueden felicitar a mi papá, Juan David Leiva, cumple 72 años. Juan David, ¿le iba a felicitar? ¡Felicidades, señor Juan David! 76 años. Cristian Alala Diablo Multimedios Escocés Squad, dice Héctor Eduardo. Rafael López, que la mole me mande saludo con un arma. Hola. Hoy es mi cumpleaños, Marco Chávez. Todos felicidades, 1, 2, 3. ¡Felicidades! Saludos a la mesa. El Cristian se parece al Eminem mexicano en tiempos de gira, Alejandro Maldonado. Es bueno, mames, güey. Se me da bien chingón ese rollo, carnal, como Eminem, güey. Yo siempre he sido fan de Eminem, güey. ¿De cuáles? ¿De los que traen cacahuate o de los normales? No, del Eminem, güey. ¿Cuál te gusta de él? La de And the P.I.P. Ese no es Eminem, es 50 Cent. No mames. Pues, sorry, mama. Ah, también la de. Cleaning up my closet, ok. También la que dice... ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Luis Miguel. No, güey. Chale, güey, se me está yendo. No, güey. Yo want to run fast. El mundo sin ti. Yo want to run free. Ese es Snoop Dogg. Con Wiz Khalifa. John Waddenfield. Esa también. ¿Era Wiz Khalifa? Sí. Pero soy muy fan yo de Eminem. Saludos a Gabriel Contreras, a Crypto Verdades, cuando Gaby en Denver el show. Así te entendí, no hay pedo. Sí, tu puta madre va a ir a Denver. Todavía lo aclara, ¿no? El show. Sí. No, abrazo, hermano, abrazo. Alain Torres, no le peguen a la mesa. Aquí estamos al pendiente desde Aguascalientes. Los amo, Franco y Mole, esperando el show juntos, Alain Torres. Pues de hecho, las siguientes fechas de Estados Unidos no vas a poder ir a por tu gira. Voy a andar en Centroamérica. Bendito sea Dios, hermano. Me da. Me da mucha tristeza que no vas a ir, pero me da mucha alegría que no vas a ir. No sé si me explico. Y te digo una cosa: si da tristeza, no de mamador, pero bueno, la pasamos muchísimo. Sí, sí. O sea, si hacemos hot pockets, como que los gringos, chingón. Pues comemos bien, hasta puro que. Puro mugrero, hasta cagar naranja. Bien. ¿Cuánto mugrero no comeremos, güey? Que hubo un día en Houston que en el catering había platitos de salmón con no sé qué. ¿Ensalada? Mi compadre comiendo una ensalada César y yo los arbolitos, güey. El brócoli. Sí, no, ya. Ya estábamos tapados. Había un niñito adentro que me dijo, échale verde porque si no. La siguiente es un infarto. Dijo, la que viene es infarto y además caca en forma de boomerang. Sí, no, ya traíamos hormigueón los dedos y la chingada. No mames. Demasiado azúcar. Entonces, ¿qué hamburguesas? Pinches milkshakes. Saludos a Rafael López, un beso al ojo de Yami, que me mande un beso. Juan Alfaro, otro beso para Yami. No voy a decir lo demás. Franco, abre tu show en Puerto Rico. Gilberto Díaz, no se puede. Nausi Poggi, que sepan que sí queríamos hacer una segunda función en Puerto Rico. Pero luego el teatro nos dijo sí, pero a las 3 de la tarde. Entonces le dijimos, está medio culero para la gente. Pues está trabajando, no van a poder ir. Se podrá otro día. Y luego nos dijeron sí, tal día. Y luego siempre no se pudo, ¿ves? Nos dijeron que ya chingó su madre. No, nos dijeron. A la 1 de la mañana, dijo el. Sí. Pero el horario se nos hacía un poquito cruel. Aparte, no estábamos porque ya ves que todos los vuelos están retrasando. Dije, capaz y luego yo llego tarde y nos metemos un pedo. Entonces quisimos hacerlo otro día, no se pudo. No esperábamos que se llenara. Que se llenara Puerto Rico. Digo, es chiquito, no es para 300. 800. Menos mal. El vato humilde. Hay gente que no mete 15. No se pudo. Saludo, los quiero mucho, Franco, dice Shari Escoba. Que Checo le mande un sale a mi hermano Pepe, dice Bernardo. Para Pepe, ¡sale! Master Chief, que Franco trate de hacer la voz de Don Medorio. No me sale, mira, a ver. Cristian, chingas a tu culo. Más o menos me sale ahí, güey. Sí. ¿Cómo la haces igual que Don Medorio? Soy fan. Sí, soy fan. Oye, sí. ¿Que falleció o no? No, ahí está, todavía está. Pero pues como no necesita dinero. Franco, vengo de ver el último creativo que grabaste con Ruperto. Buen episodio. Sí, váyanse al acabando la mesa, obviamente. En el canal de mi compadre Roberto Martínez, subimos una segunda entrevista. Bueno, él la subió, yo no tuve nada que ver. Hicimos un segundo creativo juntos y está
Está sabrosa la plática. Ahora sí nos aventamos 2 horas 17 minutos. A la verga. Sí, estuvo bueno el cotorreo. Ya traías el hocico seco, ya no te gusta. No, ¿sabes qué pasa? Que este cabrón es bueno para hacerte hablar. ¿Eh? Sí, o sea, te apunta en los huevos. No. Sí. No, se habla, hijo de su puta madre. Y tú hablas, güey. O sea, te dejas ir. Bueno, un saludo al buen Ruperto. Saludos a Cristian Donoso, Roberto. Hasta Chile. El que dice Ruperto, es Roberto, ¿no? No, pero de cariño le decimos Ruperto. Sí, sí. Un saludo a todos en la mesa. El ojo de Yami que se llame Saurón, dice el Jerry. Ojo, boquita de pescado. John Bumpy, que se llame el Iskander porque le besaron los ojos y le jalaron el pelo. Oh. Pablo Garza, que Franco y Mole me manden un besaludo. ¿Un besaludo? Que la Mole mande un saludo como argentino ese José Cruz a mi hermano Miguel. Miguel, te mando un saludo y sácame el chile y juega con él. De Germany. Franco, ¿habrá meet and greet en San José, California? Que creo que sí. San José, California. ¿Sí va a haber meet and greet? Sí. Suscríbanse al canal, de permítanme ser Franco. Y en el nivel fam, usted tendrá acceso a todos los meet and greet donde quiera que yo me encuentre. Mark Coat, Mole, me saludas como Redneck. Oye, saludos al buen MC Davo, que hasta nos comentó en el chat, nos anda viendo. Saludos, perro. Ya nos hagan del rogar, a ver qué día se hace algo. Bueno, saludos al buen MC Davo. Sí, aquí nos anda viendo, está desnudo. Y bueno. Tío. Señor Checo Mejorado. Mándeme. ¿Cómo está usted? Bien, gracias. Primero que nada, permítame felicitarlo. ¿Por qué? ¿No fue usted el que publicó que salía del closet? No. Entonces me estoy confundiendo de peinado, perdóneme. Lo quiero felicitar entonces, porque hoy el señor Checo Mejorado vino a entrenar con nosotros, sí, señor. Y va a estar tomando clases de MMA. Con cuidado, no lo vayan a romper. No, hombre, va. Pinche Checo, lo vas a ver. Yo le tengo fe a mi compadre. Como el señor Miyagi, va. Imagínate, no. Checo, como el señor como Miyagi. El maestro Roshi, lo vas a ver así, que se quita la playera. Oye, ¿cuánto levantaste de pecho, güey? Me estaban puteando por eso, eran 92 kilitos. Pero, compadre, te tengo fe. Sí. ¿Es un vato? Puro pito. Sí. ¿Soy yo? ¿Es Checo? ¿Pesas 92 kilos? 92 kilos. Qué envidia, cabrón. Sí, no. Pero wow. me da mucho gusto porque sé que tienes disciplina. Tú te pones. No, se enoja mi vieja, güey. Pero sí, está mal. No, gracias, compadre. Tú porque me quieres mucho. Sí, güey, pero yo sí. Te pero ya quiero ver al Checo mamado, güey. Vas a ver, pinche Roche. Pero del culo, dijo. Tres meses. ¿De qué diciembre? Ay, juez, pinche madre. Oh, sí. Tenemos que prepararnos para los Olímpicos Reuniones del próximo año. Sí, güey. Quiero toda la mesa bien. Imagínate mamada, ya bien mamado, ¿cómo te va a salir el sale, güey? Yo no. Pues porque. Más. Más. Sale. Tú tienes cuerpito de perro de mercado. De perro de vulca, va. Pero sí, todo flaco, luego la panza. Como con lombrices. Nieto, güey, hasta no tengo panza ya, güey. Y chichis, güey. Sí, a mí me da mucho. Chichis de perra. Al chile no creo. Y tienes pinillas en la espalda. Bueno, eso es porque se las. Eso es por el ciclo. Aparte, son los pinches esteroides. ¿De qué nos vamos a hablar? Laterales, puñetas. La nota está dividida en dos partes. No me diga. O en tres partes. ¿A un hombre lo atropelló un tren? No, nada que ver. Resulta y no, es como una tipo pequeña dinámica de ocasión para toda la gente de la mesa. Okay. Porque es los orígenes de los apellidos. No me diga. Sí, primeramente. Tengo mis teorías. ¿Mandé? Tengo mis teorías, sí. Pero sí. Deleítenme. Los apellidos más populares en México. López. Pérez. El número uno es Hernández, que es utilizado por 670 mil personas. Ah, su puta madre. El segundo es García, con 458. El tercero es Martínez, con 447 mil. Y por último, es López, con 412 mil. Y González es último, con 352 mil y algo. Ustedes ni están, hijos. Nadie. ¿Cuál es Valero? Hay dos Valero ahí. No, ya va a desaparecer el ¿Valero? Linaje Valero, sí. Está a nada. Salió un artículo de la esperanza eras tú y no se ve para cuando te cases y tengas hijos. No, de la verga. Hay varios bueno, sí, criterios. Todos los niños. Hay varios criterios para el origen de los apellidos. El primero es el apellido patronímico, que se llama, que es como. ¿Es el de Cristiano? No. ¿Pato? No, patronímico. Ah, de que triunfo del patronímico, dicen. No. El patriarcado. Ah, es patriarcado. El patriarcado, sí. Por ejemplo, está entre los apellidos Hernández, Fernández, Rodríguez, que era el papá, se llamaba Hernán, y de ahí viene la terminación EZ en español. En inglés es Son, Johnson, Robinson. Esa es una como teoría de dónde vienen los apellidos. El otro es, se llama toponímico, que ah, es. Ah, era el que salía. El topollillo. Mi papá. El topollillo, güey. Que es de. No, ese es el. La referencia de un lugar, en este caso es de España, sobre todo. Okay. Sevilla,
Reynosa, Góngora, Ríos, Ramos. Ah, chinga, es el los que van a estar en el Garcías, son comediantes. Es Sí, que hay gente que se llama de la colina. Ajá, ¿no? Sí, sí. Ey, mi apellido. Lago. ¿Dónde es, bueno? Lago. ¿De dónde es? Por ejemplo, es una madre para comer. Mesa. Sí, es mesa, viene de meseta, eso es real. Que viene en otro, que es apellidos derivados de la flora y la fauna. Por ejemplo, está flores, rosales, piña. Vergas. Vergas también. Vargas. Vargas. Y otros son los... No será, perdóname. Ah, yo soy de ese, yo soy de la rosa. Sí. Ah, ¿no será que el Vargas lo cambiaron? Ya ves que López, hijo de Lope, Hernández, hijo de Hernán, y Vargas, a lo mejor antes era hijo de don, ¿no? De don Vergas. Y le cambiaron, del chingón. Ahora, hay una teoría que después del holocausto, sí hubo mucha gente que tenía jabón, el sí, 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 el sote, por ejemplo. ¡No! ¡Es otro apellido! ¡No! Es otro apellido. Pero sí, precisamente por esta persecución de los judíos, tuvieron que cambiarse de apellido, ¿no? Oye, ¿cuáles son los apellidos de los judíos? Slobodsky, ¿no? No, sí, ¿no? Meyers, Myers. Ben Simón, ¿no? Yo hubiera querido ser judío, ben yo. Simón. Pues, por ejemplo, está Slim, Slim, Ayud, Elías Ayud. Bueno. Adela, ¿el Myers Michas, son los lonches? Micha Saga. Creo que también los Saba son, son este... No hice los Coppel, Value. Pero Saba creo que también son judíos. ¿Saba? Saba, sí. O sea, sí existe el apellido Saba y obviamente lo hicieron todavía en Italia. Eso es real. Solo y el Cortex también. Y aquí hay un no patronímico que es Expósito o Espósito. Que es, claro, es un divorciado. Esposo, ¿no? No, es un divorciado. Divorciado. No, esposo. En este caso es esposito que le ponían es ese apellido, no, es a los niños que no tenían papás, ¿no? O sea, que eran abandonados. Bastardo. Valero, esposito. Pero... claro. Bastardo, ¿no? Ahora, por ejemplo, así rápido, los pocos comunes es Silvano, Lino, Escalera. ¿Cirano? Silvano, Silvano, Silvano. Ah. Como apellido. Que le chiflan el mero culo. Exacto. Arciniega, Gracia, Ascensión, Valero. Valero también, Alamilla, Machuca, Escudero. ¿Son los de gente qué? Escudero. Que son los menos apellidos menos comunes en México. Valero, ¿no? Escudero. Alamilla, Machuca y Escudero. Son Machuca los... no es cuando... Y por ejemplo, el mejorado. Fíjate, ¿de dónde viene? Alamilla y Machuca en la vida los he escuchado. Uh-huh. Ni Escudero. Escudero sí, pero un cabrón así de uh-huh. secundaria. Y hubiera sacado nuestros apellidos mejor. Espérate, por eso está dividido esta nota. Perdón, tienes razón, chico. Y obviamente me puse a investigar los apellidos de cada uno de ustedes. Okay. Tomé el apellido famoso. Porque ¿Chida? ¿Eh? Y también tienen, cada estos apellidos tienen su origen. O loca, ¿cómo? Su escudo de armas. Ah, ¿cómo así, no? Sí, es como de... El de mi compadre es un panelón así. Todo por ejemplo, Escamilla, ese, el apellido, esto es de abajo hacia arriba, es el número 5019. Este, en este caso, es el escudo de Escamilla. ¿De dónde viene el Escamilla? El Escamilla es apellido sefardí, originario de Morelos. España. Viene de Morelos. Según la tradición, este apellido surgió de judíos que huían del holocausto. Órale. Y cambiaron sus apellidos para que sonaran más españoles, porque creo que era Mezcamilla, era, y le tuvieron que quitar. Era como bebida. Como mezcal. ¿Tiene su origen de jabón? Femat. Amargo. Podemos poner, de amar, ahí está el escudo de Femat. En el, ¿hay un pito? Es una espada del augurio. Es una flor de lí. Una amapola, ¿no? Este es el número 642.034 en la escala de menos famosos. Aproximadamente 473 gentes tienen este apellido. El más frecuente se encuentra en México. Y dice, es poco frecuente de que no hemos podido determinar con certeza su primitivo origen geográfico. Dice que es de una familia infanzona oriunda de Huesca. No sé qué es infanzona. España, hijo. Documentada por eso en el siglo molesta, XVI sí. Y afincada en Madrid desde 1627. A mí, según mi abuelo, el que en paz descanse, que murió muy tranquilo él manejando. ¿Qué manejado? Un camión de personal. Los que no murieron tranquilos son los que no. No, que era de Toulouse, Francia. Me dice, es francés. Uh-huh. Y que es de Toulouse. ¿Es Toulouse o Toulouse? Toulouse, Francia. ¿Toulouse? No, Toulouse. Dicen, digo, de chisguete francés. Digo, pudo haberse dicho gente España, Turquía. Está pegado, ¿no? Sí, está pegado. Pero el hecho de que digan, no sabemos de dónde viene,
tiene todo el sentido del mundo, güey. Imagínense un Iván Femat de hace 400 años. ¿Vikingo? Ay, yo quiero un vikingo. Mucho. Un vikingo. Y es un güey que a lo mejor robaba. Sí, o sea, se metía a las ciudades y pillaba. Pillaba. ¿No? Uh-huh. Era fanático del pillaje. Sí. Y luego tuvo que ir a esconderse a España. ¿Y cómo te pidas? Dijo, Femat. Y se inventó el apellido de los huevos. Suena algo que tú harías, compadre. Claro. Y de hecho, cuando se lo pregunté a mi abuelo, le dije, ¿de dónde es nuestro apellido? Abrió un libro muy viejo, lo sopló y dijo, 1675, Arturo Bernal Femat en Toulouse, Francia. Carnicero y, el hombre. Y el vato nomás dijo, no, ese, se lo cogieron en un baño. Y yo, ¿qué pasó, abuelo? Dijo, no, este, pelearon con unos salvajes contra los ingleses. Pero yo lo escuché, se lo cogieron en un baño, en un lavabo. Que se resbaló uno del que se los cogió y le hizo una fisura ahí en el ano. Okay. Este, pero no me lo quiso decir mi abuelo. Por eso no te lava las manos, ¿da? No. Y ni, no, y no puede ver lavabos porque no, luego lo sagado. Y nuestro signo es un lavabo con jabón. Ay, abuelo, pasa. Qué buena. El siguiente es Mesa, que es el número 902 más común en México. Aproximadamente 585 mil personas llevan este apellido. Es un apellido de origen geográfico incierto. Sin embargo, ¿es el castillo de Mario Bros, ¿verdad? Cuando ganas. Sin pedo. Sí. Sin embargo, se sabe que al menos... ¿Esa mamá qué, güey? Es el escudo. Es los pinches pelos de la armadura, güey. Todo el sentido del mundo, güey. Ya entendimos por qué. Prosiga, señor. Dice que desde el siglo XV hubo personas de apellido Mesa en la ciudad de Toledo, obviamente en España, probablemente de ahí pasó a Andalucía y a la Extremadura, y después a las Islas Canarias. Es un... esto ya no. Que también se lo cogieron en un lavabo. Valero, apellido Valero, es el número 4,284 más común en el mundo. Mira, pelos de axila ahí. Aproximadamente 130 mil personas llevan este apellido más frecuentemente en España. Es un apellido que deriva del antiguo nombre Valerius, del latín valeo, que significa gente, robusto. Gente que abandona. Gente que abandona. Vale verga, güey. No, de veras. Robusto, ¿y qué más? Fuerte y sano. Así dice aquí la Gracias. Nota. Fue nombre gentilicio de varias familias romanas importantes. Tuvo mayor uso en la España medieval que la otra variante es Valerio también. Sí. Rodríguez, apellido mucho más común, es por Yami. Uh-huh. Es el número 57. Rodríguez, sí. Es el número 57 más común. Mira, tiene mucho petón la mamada esa. Mira, tiene varios valeros. Aproximadamente. El ojo lo tiene rojo. Están los chupetones. No es de chupetón, mamá. Ya venía de nacencia. Más de 9 millones de personas tienen este apellido. Okay. En México es más frecuente. Y en Cuba también es muy frecuente este apellido. Es patronímico de Rodrigo, del germano Rodic, que significa caudillo famoso. Por Rodrigo Díaz de Viva. Exactamente. Es decir, campeador. Treviño. Es el número 8,988, perdón, más común en el mundo. ¿Tiene 5 campeonatos? Y aproximadamente 63 mil personas llevan este apellido, más frecuente en México. Este apellido tiene sus principales asientos en Madrid, Barcelona, La Rioja, Pontevedra, Vizcaya, Valencia, Valladolid y varios... Y Santiago Nuevo León. Yo sabía que no tenía que ser de la Talaverna. No, de La Rioja, güey. De La Rioja. El barro Allende. Este también se supone que viene de una población antigua que se llama Burgos, esto también es en España, y de otra en Cantabria. Mejorado es el número 99,794 más común en México. Un dildo con caca, pues. Es un dragón eso. Nada más que fíjate que yo estuve inventando. Mejorada. Es mejor. Es un cocodrilo cruzado con un perro. Ahí dice sale, mira, sale. Ahí sale. Mejoraba. Es mejorada. Ahí dices mejorada. Dos cocodrilos viéndose los ojos. No encontré el mejorado, pero el más cercano es mejorado. Dos cocodrilos escupiéndose en la boca, güey. No. Sí. Está bien naco. Facundo y Checo. Facundo y Checo. Ahora, a lo mejor suena madreada lo que voy a decir, pero se supone que los nombres con apellido que voy a decir están registrados por el INEGI. ¿Va? Dolores Mento, que es Lola Mento. Esto es real, o sea, no estoy mamando. No. De veras, me metí a investigar y se supone que estos nombres sí chistes, existen. ¿Va? No, o sea, vienen, pero Aitor Tilla,
El Enanito, Marioneta, bien. Francisca Garte, pues para cagarte, ¿verdad? Sí, sí, para cagarte. Andrés Trozado, Matías Queroso, Elsa Capunta, El Zapato, Susana Oria, Esteban Dido, Ana Mier de Silla, Felipe Lotas, Víctor Tazo, Soy la Vaca y Elvis Nieto. Están prohibidos. Débora, no, son, sí, sí, son nombres que están registrados por el INEGI. Débora el Mentroso. Eugenitales. Eugenitales. Italiano. José Melón Diana Castiabro. Rosa Mesta. José Melón Cajas. Ahí es un autogol, pero sí, sí, se puede ser. Aquiles Baeza. Uf. Y muchos más. José Sevino Sobretti. Ah, sí. Es italiano también. Elba Ginón. Elba Silbaba de Alegría. ¿Cómo es? Alma. Alma Marcela. Alma Marcela. Ernesto, chúpame los huevos. Sí, Facundo, chingas a tu madre. Pues ese nombre existe. No, no, pero que chingas a su madre. Algo que quise decir. Ahí quedó la nota. ¡Qué buena nota! ¡Qué bárbaro! Hasta nos levantaste el rating, cabrón. La chinga. No, solo. Bueno, pues no. Y el pito. Y ya, ya es todo. Por eso, ¿dónde te seguimos? Sí, gracias. Me pueden seguir en Twitter como arroba Sergio Guiomajo Mejorado, Facebook Sergio Mejorado, Instagram Sergio Mejorado MR, Mario. Y mi canal de YouTube de Sergio Mejorado. Ayer se estrenó el capítulo 8 ochenteros con Curiel, para que vayan a mi canal a verlo, ¿sí? Y mañana la entrevista a el Pato Zambrano, me parece que sigue la entrevista con Pato Zambrano. Va a decir cosas interesantes el Pato Zambrano. El de Cemex, el de la Tigresa. El diputado. Sí. ¿Diputado? ¿Se cogió la tigresa? No. Eran amigos, no, nada, no, más. Amigos nada más. Sí. No. Que eran amigos nada más. Sí, no se la cogió. Pregúntale como cosa mía, yo creo que sí se la cogió. Bueno, le pregunté a mi hijo, que le dije, me pegó la pregunta, preguntar a Franco. Uh-huh. Y me dijo, dile a Franco que no. Yo me lo hubiera cogido. Imagínate un pato y una tigresa cogiendo. Cállese. ¿Qué sale? ¡Pac! ¡Caca! Sale tú, güey, un pato tigre. Así rápido nada más. Próximas fechas, el aplauso, nomás, voy a organizar un par de fechas, sí, este no, fin no de aplauso. Semana, este próximo viernes, ya viernes 19 de agosto tenemos en Aguascalientes en el Santorum Bristo Bar, y el 20 de agosto en Zacatecas, en el Teatro del IMSS de Zacatecas, 20 de agosto sábado, el 9 de septiembre en Chihuahua, en el Azteca, y 10 de septiembre en Delicias, Chihuahua, en La Regia. Esto es Jerez Chunteros. Pueden verlo también en las redes sociales de Señor Checo Mejorado. Sí, y en la página oficial Checo Mejorado Oficial. Directamente en Arema Ticket también están los eventos anunciados para que Arema vean. Ticket. Sí, por favor. Se mete usted a Arema Ticket y pone Sergio Mejorado. Y ahí le sale Los Sentimos. No existe ningún show. Muchas gracias. Bueno, felicidades, Señor Checo Mejorado. Saludos a Ricardo Rosales. Primera vez que los veo en vivo. Es mi cumpleaños. ¿Me pueden felicitar todos, por favor? 1, 2, 3. ¡Felicidades! Un saludo para mi hermana Andy Torres, que fue su cumpleaños la semana pasada. Sus papás son primos, dice Edson Núñez. Felicidades. ¿Quién cumple años? Para que me entienda, ¿no? Omar López Valero, qué hermosa te ves hoy. Mándame un saludo como si tuvieras la lengua en la axila de Checo. Esli Moreno, Alas Tormudi, ojo loco. Saludos desde Dallas. Mándenme, por favor, un sale. ¡Sale! Franco, regresa a Toluca, soy fan, dice Alfredo Sánchez. Sí, sí, vuelvo un día de estos. Marco Chávez, feliz cumpleaños. Ya había mandado en el otro, pero se cortó el chat. Felicidades, Marco Chávez, por tu cumpleaños. Manda un saludo, Yami. Yo te creo que no es chupetón, dice Ángel García. Saludos, Ángel, muchas gracias. Saludos a L. Rosales y a su hijo, Jesús Enrique, que cumplió 13 años. Y que si le la mole le dice en la radio un cochinero. En la radio, un cochinero. Saludos a Víctor Ramírez y a los cerveceros de Brownsville. Que mole, me manda un saludo, dice José María, como argentino. José María, te mando un saludo, hermano, y ojalá que te vaya un bife de chorizo. Un saludo ya a los cerveceros, ya lo mandé Víctor Ramírez. Soy Lázaro del botiquín de Oklahoma. Ah, el güey que nos regaló el botiquín, uh-huh. Lázaro. Saludos a Patatucci, que no se quiso tomar foto conmigo. Es que él va a jalar, cotiza. Anda trabajando, aparte, si yo los veo tomando esas fotos, soy bien pinche celoso y les pego. Entonces, que toda la mesa me felicite porque es mi cumpleaños, dice Daniel Gese. 1, 2, 3. ¡Felicidades! Roberto Velázquez, nuevos micrófonos. Eres bien observador, güey. Franco, ¿le puedes mandar un feliz cumpleaños a mi hermano David? ¿Qué cumpleaños? Saludos, mi querido David, que cumples años. Son fans y aman el trabajo. Saludos a Baltasar de CDMX. Yami My Love, dice el Búho Biker. Presente para quererte bonito y cuidar de tu ojito. Me mandas un besaludo.
Gracias. Fernando Delgadillo, saludos a la mesa, que mole, me saludo como argentino. Saludos a Fernando Delgadillo y que siga tocando trova. El Pollo VHD, saludos Franco desde H-Town. Hometown. Ok. Que si puedes decir la radio en cochinero en alienígena. DJ Edgar Ávila, un beso a Yami en el cuello, dice. No. Otro. Del útero. ¿Puede la mole saludarme como Luis R. Conríquez, dice Elian Franco? Tranquilo, pa, tranquilo. ¿Quién es? Es un cantante. Saludos al cumpleañero Jesús Mendoza, dice el Max. Saludos a todo el panelón. Póngale al ojo de Yami el Mary I. Mary J. Okay. Dice el Richie. Que Yami me mande un beso. Saludos. Jared Reynoso, ¿qué onda, Franco? ¿Le puedes mandar un saludo al Roy, el Morete, García y Omar, el Todo Junto, Núñez, fans tuyos? Saludos hasta Houston, Texas, a Juan Estrada. Dice que relajado se veía en Reynosa. ¿Quién? ¿Tú? Pues es Reynosa. ¿Cómo sí. No vas a estar relajado? Mole, ¿crees que Cristiano jale para una carne asada? Dice Montufo. ¿Sí, Cristiano Ronaldo? Claro que sí. Luis Ángel Dávila, como dijo R, no es lo mismo artista que famoso. Ah, por lo del güey de influencer. Uh-huh. Tomás Rivera, ¿me puede mandar un padre? ¿Me quiere cortar la pierna? ¡Sí, padre! ¡Me quiere cortar la pierna! ¡No! ¡Ay, no! Kevin Telles, Yami, yo te creo. A mi morra le pasa muy seguido eso. De los cuando la ahorco. No, cuando va a visitar a sus primos. Dice. Mike Hernández, saludos de Parral, Chihuahua. Checo, ¿me mandas un sale con voz de Cristian Mesa? Sale, men. El Pool Dead... Sin albur, un saludo a los tentáculos de toda la mesa. Gracias a los tentáculos. Y lo leí mal. Bueno, vámonos de volada, señor. Poncho Treviño. ¿Va a haber ponchistes? Esta es la sesión que todos están esperando. ¡Los ponchistes! Oye, ahí va. Espérate. Dice, güey, dice. Es la letra más fea que he visto en mi vida. Que te valga madre. ¿Cómo puedes ver con ese ojo? Derecho. ¿Cuál es el vino más amargo? ¿Cuál? El vino mi suegra. ¡Los chistes! ¿Qué le dijo un jardinero a otro jardinero? ¿Qué? Hablemos mientras podamos. ¡Los chistes! Barras. Barras, perras. ¿Y sabes qué pasó? El ¿qué? Otro lo dejó plantado. ¡Los chistes! Oh, me estoy mamando. Mi amor, le dice un matrimonio. Ajá. En la noche estaba un vato, chinga tu madre, chinga tu madre. Y al siguiente día le dice, oye mi amor, ayer me estabas ofendiendo, estaba soñando, estabas dormido. Dijo, ¿quién te dijo que estaba dormido? ¡Oh, tú con madre, güey! No, cada vez ahí voy. Venga. ¿Voy por? Dice, mamá, en la escuela me dicen cachito. Cállate, 1437,400. Premio Mayor. ¡Los ponchistes! Estaban dos loquitos. Le dice un loco al otro, vamos a jugar. Pero tienes que hacerle como loco, güey. Espérate. Estaban dos loquitos, le dice uno al otro, ¿vamos a jugar? ¡A la cámara, güey! ¡A la cámara, por Dios! ¿Vamos a jugar? Y le dice, no, es que traigo diarrea, vómito. Dijo, no hay pedo, tráetelos, vamos a jugar todos. ¡Los ponchistes! ¿Me pueden seguir en Pocho Trevi? Oye, ¿puedo contar un chistecito? Por favor. Estaban dos changos y llega platicando. ¿Dos y qué, perdón? Estaba un chango y llega otro chango y le digo, oye, compadre, le dice, ¿cómo le hiciste era para pagar menos luz? Dice, no, hombre, puse un humano en la casa. ¡Los ponchistes! ¡Ay, no, que quiero! Es que si fuera humano, le dice, ¿sí entendí? Le dice un vato a otro vato, compadre, ¿tú estudias derecho? Dijo, no, yo a veces sentado, acostado. ¡Ni estudio! ¿Saben ustedes qué es bueno para la caída de cabello? ¿Qué es bueno para la caída de cabello? ¿Qué? La quimioterapia. Güey, te fuiste bien. Sí. ¡Ay, hijo de puta! ¿No? ¿No estaba bueno el chiste? Estaba un chavo así en el hospital y le dijo al doctor, le dijo, doctor, ¿cómo estoy? Dijo, estoy muy bien, pero aquí vienen los Avengers a verte. ¡Los ponchistes!
Yo tengo una amiga que le dicen la foránea. ¿Por qué? Porque, no, la maruchan. ¿Por qué? Porque se la comen los foráneos. ¡Oh! ¡Los bolsitos! Dijo una chava, otra chava, vamos a chuparnos unas heladas, vamos a la forense. Yo tengo un amigo que le dicen el sube y baja. ¿Por qué? Porque camina chueco. Le dice, oye, ¿por qué tu papá se viste de payaso? Dice, no es, no es payaso. Dice, eso se llama vitiligo. Dice, no, a lo mejor se hubiera puesto Panchito. Está bien raro el nombre. Ya me lo entendió. Como si el payasito se llamara vitiligo. Entonces dijo, no, a lo mejor se hubiera puesto Panchito. Oye, llega un vato con el psicólogo. ¿No? Todavía no. No, ahí va, no. Ahí va. Okay. Espérense. Ahí cuenta, parecía que traía chupetones, pero en todo el cuerpo. Ah, ya entendió. Llega un vato con un psiquiatra y le dice, güey, ¿qué pedo con ese vato? Dijo, que está allá arriba, dijo, déjalo, se cree foco. Bájalo, se va a matar. Dijo, no, ¿con qué me alumbro? No, en un lugar de... ¿Dónde están los loquitos? ¿Cómo se llama? Manicomio. Manicomio. Casa de la risa. Estaban preguntando, le dicen, Frank Hollywood, el que me haga esta multiplicación, le voy a dar este chopo. ¿Dos por dos? El vato. Cuatro. Perdón. Ten. Es que primera vez que se sabe una, güey, dale chance. Dos por uno, dice el vato, 50. No, el otro, eran tres. ¿Tú? Dos por uno, dice el vato, dos. Wow, muy bien, loquito, atento, chopo, cómetelo. Llega un vato a un prostíbulo, le digo, oiga, aquí están las mamadas a 50 pesos, y sí, me da un hijo, sí, tenga. Y le digo, ¿dónde me van a dar? Lo metes a esa puerta, y abre la puerta y da la salida, y le digo, ah, qué mamada. No, ay, güey. Bueno, vámonos de volada porque estamos de hueva. Yo no voy a dar mis redes. Sí, sí, por favor. ¿Semana qué voy a hacer? No, por favor. Digo, ¿sí? No, no, no. Ah, okay. Se me fue el pedo. Síganme, perdóname, en Poncho Treviño, en Facebook, en Instagram estoy como Poncho_comediante. Mañana voy a estar en la feria de Cadereyta. Ese es Mike Salazar, güey, ¿no? No, mames. Ah. Putearon muchos años así, güey. De hecho, si me piden la zumba, sí la hago. mañana en Cadereyta, en la feria de Cadereyta, en el Teatro del Pueblo vamos a estar, entrada gratis para toda la gente de Cadereyta que me acompañe. El viernes estoy en el Unicornio Azul. Y este sábado pasado íbamos a estar en Reynosa, pero se canceló. Vamos a cambiar la fecha. ¿Por qué se canceló? Se canceló. ¿En Reynosa? Sí. Se canceló. Se canceló. Ya, ya. Entonces, ¿algún señor dijo se va a cancelar? Dijo, sí, no puedo hoy, háganlo la próxima semana. Entonces, esperen fechas para Reynosa. Perfectísimo. Ahí está. Y muchísimas gracias para Karen Valenzuela y para la maestra Marta Vela, que están poniendo las redes sociales de todos los talentos de este panelón. Bien. Señorita Valero, ¿preparó usted nota? No es una nota como tal. Nada más. ¿Qué es lo que les pido a todos que traigan? Nota. La única persona a la que no le pido nota, ¿quién es? Poncho Treviño, y le pedimos los ponchistes. Espérame. No es una nota, se define como ella. Se define como note. Bueno, lo que pasa es que el día de hoy... En diferentes redes sociales empezó a salir un tipo comunicado, una serie de... ¿Cómo se llama cuando escriben? Como letras. Escribir. Una columna hablando sobre que las propuestas de matrimonio es machismo puro. Porque el hombre decide cuándo y dónde va a proponer matrimonio, y la mujer siempre tiene que decir que sí. Entonces, están ahorita... Te quedó con madre esa nota a ti. Están ahorita alzando la voz por todas las mujeres. Yo que tú la cortaba, güey. Si después estás batallando, luego el pelón te va a decir, yo sí quisiera, pero no soy machista. O sea, no sé dónde. No quiero dónde hacerte eso. Me pegan la verga. Ah, no, entonces me sorprendió mucho que las mujeres están indignadas y están diciendo que ahora las propuestas de matrimonio y
de verdad, yo digo, ¿por qué nos odian? Tiene que ser que tú hables con tu pareja. No. Y entonces los dos lleguen a un acuerdo de decir, ok, nos vamos a casar y ya. Ok. Se acabó todo. Pero ahí es un acuerdo mutuo. No, es que suena un poco... No, mira, cuando te vas a casar, ya sabes, güey, que te vas a casar, güey. O sea, llevas 5 o 6 años con tu vieja. Ya han platicado, oye, cuando y cuando casamos, está embarazada más, ¿sabes? Sí, que ya te embarazé 2 veces, no me he casado contigo. No, pero, por ejemplo, tú sabes, yo cuando yo me estaba viniendo adentro, dije, ¡no! Ya me voy a casar. No, lo que te digo es de que tienes, ya es una onda, ahí, ¿acuerdo? Ahí fue la primera firma. Pero te digo una cosa, esto es mi punto de vista. Tú ya si llevas tiempo con tu vieja y la quieres, ¿sabes cuándo te vas a casar? El pedir el matrimonio solamente no es machismo. Un trámite. Es dar, no. Ahí es te va, darle, Mole. Es como en un concierto y carte y darle un... Mole, sí te entiendo, pero ahí te va, güey. Hay vatos que son tercos, que la ruca obvio no quiere, y los vatos como quiera se aferran. Capera. Son tercos. Son tercos. Y llega el vato y no pide matrimonio. Poncho era de los tercos. No, pero... No, se juntaba ahí con... En los perros hay raza. Pero la mujer también Poncho puede decir que no. Poncho tenía su propia pandilla, güey. Acá puro pinche latoso. Los ponchos. No. ¿Eh? O sea, la mujer también tiene la posibilidad, o más bien... Tiene el derecho a decir que no si no se quiere casar. Y ha pasado un chingo de veces. Claro. Y son bien criticados. Es que al chile, Franco, estamos viviendo en unas épocas más cómodas, güey. Que tú no viviste y la chile, gracias. Yo estoy a toda madre, güey. Yo, perdónenme, pero aquí, de una vez, saquen el clip y déjense venir, pero sigo pensando que el único beneficiado con muchas de las medidas que están sacando las feministas son los hombres. Claro. Sí. Yo así lo veo. El hecho de que no se quieran casar o que digan, a mí yo no quiero un cabrón que me mantenga y no necesito ningún documento. Yo me puedo coger a quien yo quiera el día que me lo topo. Si yo quiero, subo fotos en calzones a mi Instagram o encuerada porque eso me empodera. Si yo quiero, me hacen un chupetón en el ojo. A huevo, ¿no? O sea, a lo mejor eso fue, güey. Que se fue subiendo como elote. Que no te atinó. Y te chupó el ojo. Ajá. Se fue la luz. El Venom. Oye, me da un quesito. No, era ahí. No, pero nosotros nos beneficiamos. Envidiosa. Si a mí me dicen, bueno, si yo no estuviera casado y que me dijeran, no me propongas matrimonio, ah, pues. Con mal. No necesito que nos casemos. No necesito que pongas con helicóptero o con fuego en el cerro. Yo trabajo, a mí ni me mantengo. No necesito que pongas un anillo de 20 mil pesos. Exacto, güey. O sea, a lo que voy es que. No gastes en una boda. Yo creo que la caballerosidad se ha perdido, no por los hombres, sino por las mujeres, porque la mujer ahorita ya es como que antes el hombre sabía que si invitaba a cenar a una chava, pues él cubría los gastos, él pasaba por ella, la llevaba a su casa temprano, lo que sea. Y ahora las mujeres desde que yo te veo ahí nos vemos, para cualquier cosa y yo pago para no sé qué y ya, o sea, el hombre terminó diciendo, bueno, pues si así está quieres vivir. Pero es contradictorio con y convenenciero. Esa pinche época bien verde, güey. No, es convenenciero, jodido, ¿no? Yo digo, porque hace... No, esta semana salió que a una chava se estaba quejando de una cita que la invitó a una boda y el vato no le quiso pagar el vestido. Y empezaron de que unas mujeres de que, güey, pues es que no te deben de pagar. Güey, ¿de cuándo acá? No. Pero eso, o sea, ya se utiliza. Para empezar, tú eres libre de decir, no quiero ir a una boda. No, contigo no quiero ir a una boda, no somos novios. No. A ver, no era boda de ellos, eran de invitados. No, o sea, el chavo tenía una boda de su familia y la invitó a ella. Ajá. Y ella, págame el vestido. ¿Pero por qué? Porque exacto. Está invitando. Pero Valero, lo que dice Valero, que ahora es de que, no, yo me pago y esto y el otro. ¿Y por qué en estos casos no? No, a mí si la morra me dice, págame el vestido, no, yo sí le compro el vestido más ojete que encuentre. Si le pongo una de uno de Barney con alas, güey. Sí. Bueno, sí. Pues es que por eso ahora las mujeres sacan eso de yo me compro yo sola, yo hago yo sola, por ese pensamiento. Claro, pero te digo, o sea, por eso se perdió la caballerosidad en muchos aspectos. Por ejemplo, también que antes los hombres, me acuerdo que se usaba mucho cuando yo estaba chiquita, que el hombre se bajaba y le abría la puerta del carro a la chava. No. Le abría la puerta del carro a la chava o la dejaba pasar siempre primero y todo. Y ya ahorita las mujeres es como, me vale. Entonces, pues, los hombres también han ido perdiendo eso, pero no porque ellos quisieran, sino porque así lo han hecho las mujeres. Yo ahorita soy caballeroso, pero bueno, yo voy a un centro comercial. Yo no le abro la puerta a mi vieja, yo me subo a la camioneta y voy al centro comercial y ella se viene en Uber. O sea,
O ya nada más cuando veo que va persiguiendo el camión corriendo, le acelero más. En este discurso, como también de. Luego a las dos cuadras, como que te frenas. No, cuando se quedan, en este... se quedan de que les abran la puerta, les dices, ¿no vas a ir o qué pedo? Sí, ándale. En este discurso de ahora escoge tu género, porque tienes esa libertad y la madre, un cabrón acaba de pasar que era un rollo para mujeres. Y el cuate dijo, hoy me reconozco como mujer y no me salgo del camión. Oye, gente. Digo, el no está bien sentado, el chavo. El vato iba sentado y le dije a la chava, párate. Debes de ser cabello. Y dijo, no, soy una mujer. Aquí me quedo sentado. Y como bueno, hace mucho platicaba con el señor Macario Brujo, le mando un saludo, que hablábamos sobre, ¿te acuerdas cuando empezaron a prohibir los popotes? Sí. Uh-huh. Que porque las tortugas se le atoró en la nariz. Se las metías cuando se metían coca. Ajá, aguas, todo aguas, bien. Aguas, todo bien. Se cayó. Se fue la Fer luz. Otra vez se lastimó. Gracias, Fer. No, Fer. No, Fer. Otra incapacidad. Sí. Chinga la ingle. Pues, oye, está ya abierto de pie. No, de los popotes. Y a mí, por ejemplo, lo comentábamos hace poquitas mesas con el tema de los famosos que con su avión contaminan un chingo. Sí. Y luego nos dicen a los de a pie, hey, no contamines, ¿no? O los negocios de que no uses bolsas de plástico, pero yo todo te lo doy en plástico. Yo a veces, sí creo que de repente la raza está buscando como el machismo en cosas bien pendejas y no en las que realmente son importantes. Como ¿no? Entonces. Sí, exacto, como eso de que el hizo, clima hizo, era un micromachismo. No mames, eso fue un argumento. A lo mejor se está, digo, lo dije hace mucho, como todos los movimientos se van desvirtuando con el tiempo, pero que no perdamos el mínimo los principios básicos, ¿no? Que son las igualdades laborales, las igualdades legales. Si estamos dentro de ese marco, todo lo demás, les soy honesto, a mí ya me empieza a tocar los huevos. O sea, que digas tú, ya pedir matrimonio es machista, o sea, digo, bendito sea Dios, yo ya estoy casado, yo ya hice mi vida, pero tengo una niña y tengo un niño, y me da un morbo de que digo, ¿en qué mundo van a vivir estos cabrones? Uh-huh. Porque nos estamos haciendo, perdónenme la expresión, pero esto en mis tiempos decían, güey, ya, güey, no seas nena, güey. O sea, sí, ya, güey, no te mamaste. Ya, güey. Ya estuvo suave. Perdón. Es que también tu papá pensaba eso de tu generación y así viceversa, güey. O sea, ¿quién nos garantiza que a lo mejor la generación de nuestros hijos van a tener una mejor que nosotros? Porque también de los años antes del caldo, carnal, sí estaban un poco de la chingadita. Bueno, la generación de mi papá, toda su generación, tenían varias esposas y le pegaban a su vieja. Entonces, no mames. Sí, por eso te digo, güey. Pero él decía, ¿en qué generación vas a vivir tú? O sea... Ya, la güey. Una trauma. No, creo que pensarían eso ellos. Yo creo que esa generación ni se preocupó en esas cosas. Creo que estamos... tiene que ver con la pirámide de Maslow, ¿va? Entre más avanzas en esta pirámide, más pendejaditas te buscas. Uh-huh. Primero estás con las cosas realmente necesarias y luego ya empezamos con las exageraciones. Cuando te empezó a ir bien, te compraste cosas necesarias, ¿no? Una casa donde vivir, un carro con que moverte. Y ya cuando te empieza a ir mejor, empiezas como un carro más bonito, una casa claro, mejor ubicada. Creo que eso es lo que está pasando con estos movimientos, ¿no? También estamos muy arriba. Afortunadamente estamos tan arriba. Pero nuestra generación, que ya nos estamos... Las nuevas generaciones dejando. No quieren una casa mejor ubicada. No quieren compromiso. Quieren una casa. No. Oye, y hay un dicho que dicen, que a mí me gustó mucho, va, allá fuera de mamada, que, por ejemplo, tiempos malos crean hombres fuertes crean tiempos buenos crean hombres malos, güey. Eso es machismo. Pero estoy de acuerdo, güey. Yo también. Sí, es que la neta, ahorita carnal, con lupa es machismo, porque es hombres. Te voy a decir algo. Yo cuando empecé con las giras, güey, desde bien morro, cuando andaba con Franco, yo me iba solo. Fíjate, yo una vez desayuné en Yucatán, güey. Comí en Ciudad de México, güey. Merendé aquí en Monterrey y luego fui a Zacatecas en la madrugada, güey, y tenía 22 años. Wey. Pinche miedo. O sea, solo, carnal, me fui manejando, güey, todo. ¿A qué pues, y te Zacatecas? Regresaste corriendo de Zacatecas, ¿no? Tenía que hacer eso. No, pero ya le dio tanto miedo que no se regresó solo, güey. Salió corriendo. Con todo y mariachi. O sea, nomás cenó y a correr, ¿verdad? No, no. Estoy en Valencia, chingazo. Carnal, yo era bien romántico, güey. Era bien romántico, güey. Mira hasta Zacatecas, güey. No,
mames, güey, viajé todo México, güey, para ir a ver a una muchacha. Y luego para que me salga con mamá. Oye, si estuvieron bien ojete las escalas, güey, del pinche vuelo. Hubiera sido directo a Zacatecas. No, y no íbamos a llegar, no íbamos a llegar, ¿te acuerdas? No íbamos a llegar, güey, el de Ciudad de México creo que era el que estábamos perdiendo. Uno de los dos estábamos perdiendo, güey. Y no manches, atravesé toda la república, güey, en un día. No, los vuelos los compraron para el otro día. No teníamos vuelo Yucatán, Ciudad de México. Tuvimos que comprar unos en el aeropuerto. Que llegamos bien chingones a documentar. Usted no está en este vuelo. ¿Cómo de que no? Desde el de mañana. Y nosotros, no, man. Y a comprar vuelo. Y luego en Ciudad de México. Y luego ya, Zacatecas, güey. Sí, no, me rifé solillo, carnal. En la troca está allá. Ahora los morros, güey, al Chile, güey. Me ha tocado, güey, 18 años, 22 años, güey. No los dejan ir al centro de Monterrey, güey. No, bueno, saben los llegar. Tiempos, la los neta. Tiempos y la inseguridad son diferentes. O sea. Na. Siempre estaba peligroso, güey. No, pero a ver. Más que ahora estamos más alerta porque todos nos chismea el Facebook. Pero carnal, sí cambia. Lo acabo de hablar hace poquito con Gaby porque hablábamos de, con todo respeto, lo inútil que está la nueva generación, lo que dice Cristian, de moverse solos. Pero no es que los morros decidieron no moverse solos, sino que los papás los llevamos a todos lados. Porque a mí a los 8 años ya me iba solito a la primaria, que estaba caminando a 10, 15 minutos. Pero en ese entonces no había tantas broncas de inseguridad, claro. No secuestraban tanto niño. O sea, mis papás tranquilamente nos mandaban a la tienda que estaba a 2-3 cuadras, o te dejaban salir a jugar en las bicis con tus compas. Yo ahorita no haría lo mismo con mis hijos, güey. Claro. O sea, no, ni de pedo, a la tienda que está a la vuelta. No van solos, yo voy con ustedes. Pero no, mira, es por culpa de los morros. Ahí te va, sí te entiendo, güey. ¿Qué estás pero haciendo? Antes, no, no, estoy jugando con una. Oye, no. Antes, güey, no me lo vas a. A mí me tocó varias veces, güey. ¿Quién? Al chile. No, puñetas. Un tío. No. Yo estaba morrillo en el parque, carnal, jugando, y luego volteabas hacia la chuma, güey, o hacia la croga, así, que venían todos los malandros, güey, y todos los niños corríamos a meternos a las casas, güey, porque venían, tocó, güey, al chile, güey, pinches pedradotes, seguían los... Sí, corría, yo le decía, culo. Güey, y estaba escondido, yo me acuerdo, güey, eso ya no volvió a pasar, o sea, había peligro, carnal, me tocó en el centro de Monterrey y todo, güey. A ver, Luis, claro, pero imagínate, pero antes las mujeres podían salir con las amiguitas que se juntaban y jugaban afuera, y ahorita las cosas... El chile desaparecen, va. Sí, para, sí, para. Desaparecen aquí, vete a Pesquería, vete a Suazua, vete acá. ¿A dónde te vayas? Los morros ahí en la calle. ¿A dónde te vayas, Cris? No, si andan en la calle. ¿A dónde te vayas? No, ya no sé, en la calle. Te voy a grabar videos, cómo están en el barrio jugando. Mira, yo voy en el pinche carro bien despacio, donde andan. ¿Qué andas haciendo tú en Pesquería? No, yo voy para allá, o sea, voy con todo. Es que este güey tiene mariachis en diferentes. Nah, cama pesquería. No, a ver, güey, agarro por San Pedro, puñeta. Te doy chance, linda vista, perro. No, pero a ver, tú mismo creo que ahorita deberías de ser un poquito más consciente de cómo está la situación. Tú que tienes una nena que dices, yo a los 8 años, pues no la voy a dejar tampoco que me diga, ah, güey, voy a la tienda aquí a 3 cuadras solita. Pero pues también, no, también dices tú, no mames, no saben ni andar en bici, cabrón. Pues no, porque así dieron los tiempos, güey. O sea, lamentablemente. Valero, vente al centro, güey. Vas a ver los morros que andan vendiendo, que andan cagando el palo, si hay. Nomás que ustedes viven acá en lo nice, por eso. No es que no vamos nice, en lo nice. A ver. Valero vive en Colonia Culera. Yo vivo en Colonia Culera y ya a mí ve cómo le dejaron el ojo, güey. A mí sí me da miedo. ¿Por qué? No, porque mínimo a mí sí me tocó gente muy cercana, güey, que la pasó mal, que la secuestraron, güey. Chavitas de mi edad. Entonces, a ti y a todos, tenemos familias. ¿En Torreón? Sí, en Torreón. Y la neta digo, güey, pues la verdad no. Y mi mamá siempre tenía el miedo y me decía, güey, yo no tengo dinero para pagar un rescate, güey. O sea, porque está cabrón la situación y lo que te pidan, yo no lo voy a tener, güey. Cuídate mucho y a lo mejor por eso no te dejo salir. Y a lo mejor por eso te, pues no que te haga inútil, pero prefiero yo llevarte, prefiero yo traerte. Sí, es protección. Es protección, güey. Y punto. Y si así me enseñó mi mamá, yo no me considero una persona inútil en ese aspecto. Sí, yo no te voy a decir, o sea, en unas cosas sí. Yo sí te considero inútil. Gracias. De hecho, ahí está la mamá de Valero de afuera esperándola. Sí, literal. Y así era mi mamá y me cuidó, güey. Tú manejas sola, ¿no? Tú manejas sola. Ahorita sí, pero toda mi vida cuando recién empecé a trabajar, mi mamá me llevaba, güey, a la tele y pasaba por mí porque le daba miedo porque salía en la noche de trabajar. Y aunque ya estuviera grande,
Chris, neta se siente de la verga, güey. Donde estés, estés en una colonia fresa, en una culera, donde sea, una vieja que vaya con pantalón, que vaya con short, falda, y que de repente pasen unos güeyes y te digan puras pendejadas, güey, se siente de la verga. Te sientes súper vulnerable, güey. Súper. Aunque no te vayan a hacer nada, aunque no te... Nada, güey. El simple hecho de que alguien, güey, esté mamándote aquí de que estás bien rica y la verga, dices, no mames, güey. No, no mames. Sí, el no, güey, está ojete. Mira, yo de las poquitas, es que ¿cómo estuvo lo del chupetón? Por mí, mi mamá, no, espérate, no, mi chupetón, ve, mamá. Es por que mí, mi mamá viene aquí todos los días y no me suelta y pues todo el mundo lo ve. Y fíjate, saliste pero, con un mira, chupetón. Espérate, ni así, ni cuidándola. Ni cuidándola. En el gimnasio. No, o sea, ¿por qué hablan? No, déjala terminar. Sí, va. Yo le contaba a Checo cuando fui a su programa. De las poquitas veces que yo dije, quiero ir sola, fui a trabajar, güey, a Guadalajara, y el puto Uber no me quería soltar, o sea, no me quería bajar. Entonces, ¿pero cuando fuiste a qué programa? Con Checo. O sea, le conté lo que me pasó en Guadalajara. Ah, en entrevista. Y, o sea, se te quitan las ganas de... Pero a ver, cuéntanos. Mira, pues tantas ganas no se te quitan porque ahí andan de pedas en fiestas. Ya no, Cristian, pero no, estamos con amigos, güey. Bueno, siguiente, Valero, ¿dónde la seguimos? Ah, Ana Valero con V y doble E en todas mis redes sociales. Simplemente para concluir lo de mi nota es, yo creo que respetar lo que quiera cada quien. Si tú no quieres que te propongan matrimonio, si tú no estás, tú ves todo ya muy machista, pues simplemente a lo mejor tú háblalo con tu pareja y no empieces una si no quieren cambiarlo un para movimiento. ¿Te gustaría que se hincara el vato y sí, güey, claro. Para mí está bien chingón y a lo mejor ahorita en los tiempos de antes el papá de la novia paga todo y a lo mejor ahorita decís tú, güey, pues entre los dos o como se pueda. Pero ya eso depende de cada quien y no porque a lo mejor yo diga, güey, entre los dos pagamos todo, voy a decir, güey, todos deben de pagar entre los... No, pues como cada quien... Cada quien su culo, sí, vamos a dejarlo así. De la piel de un pollo de Josefino si estuviera el anillo así. ¿Dónde la seguimos, señorita Valero? Ana Valero con V y doble en todas mis redes sociales. Recuerden que los miércoles tenemos detallitos y detallones en el canal de Permítame Ser Franco con el señor Rubén Flores. Los jueves nos vemos en Desde el Cerro de la Silla. Y los viernes en el canal de Sergio Mejorado con El Bello y la Bestia. Ahí estamos. Perfectísimo. Vamos a, nomás así de volada, ¿puedes leer estos saludos, mi querido Iván Famat Lamole? Sorba. ¿Eh? Lo dije de volada, no te crees. Ah. Magigi dice, Mole, mándame un ya lo sé a mi esposa Aceret. Ya lo sé. No entendía qué era eso. Ya lo viste, ¿no? Ya. Martín 22. Chat, me pelan la verga igual. Oh, cállate los cinco. ¿Qué rollo raza estoy? ¿Por qué te alteras, Valero? Tranquilo. Pues porque la gente está diciendo. ¿Qué rollo raza? ¿Qué rollo raza? Estoy en los Marines de USA y acabo de regresar de mi tour. Ana Valero, chingada. Estuve ahí 3 años, gracias a Dios, y todo mi equipo llegamos bien. Solamente uno perdió un testículo. No. Y lo perdió en una apuesta. ¿Qué ha pasado en todo este tiempo? Saludos, carnal. Pues bueno, vienes de Irak. Bienvenido. Inventamos la LCD. No, no existe el que hay de nuevo. Ah, ok, perdón. Nuevos micrófonos y ya mi todo. Y ya no pido matrimonio. El Coco Dry, la nueva droga. Ale González, ¿me pueden enviar un sale toda la mesa? Una, dos, tres. ¡Sale! Lázaro Tete. Soy Lázaro, cumplo años el miércoles. Franco, ¿me podrías cantar la canción? Dice, pásala con tu familia. Sí, el miércoles te la canto. El miércoles. Eliud Álvarez dice, un sale de Checo a mi esposa que anoche se lo ganó, pues me dio de cenar. Ya me voy. ¿Cómo se llama la esposa? ¿O el cuate? ¿Cómo no, se llama? La esposa de ella. ¿De él? ¿Cómo dice, se llama? Él se llama Eliud Álvarez. Bueno, para la esposa de Luis Álvarez, ¡sale! Joel Marino dice, saludos a todo el panelón. Franco, ¿habrá meet and greet en Perú? Sí. ¿Qué? Según lo llamas. Blacky Martínez, vos, dile a la Mole que me dé un saludo para un locutor argentino de EXA, vos. Te presento a mi tía, está al 100, nomás me sí, usó sí, sí, a mí, se llama Rotila. Nomás me usó a mí. ¿Cómo se llama la señora? Rotila. No. Se llama Rotila. 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 Gran nombre. Fue biker Checo, es como los autos antiguos. Al micrófono, Mole. Perdón. Checo es como los autos antiguos, dice, fascia y alma de acero con adamantium. Si estás de acuerdo, mándenme un sale, que le mandes un sale. Sí, ¿para quién? Para Checo. ¿Para Checo? Digo, no, para Hugo Biker. ¿Hugo Biker? Ajá. ¡Sale! Martín Pelos,
Palos, ¿cuál será el origen de mi apellido? Tu mamá, tú tenías una tatarabuela que era puta y de ahí salió. Me encantaba. Que le decían la piñata. La Palos. Marisol Aratejo, Checo, un super sale a mi esposo Alex Porfis. Para Alex, ¡sale! Mister Reza, mi apellido materno, solo hay 360 personas, es Reza, ese apellido es Reza. Uh-huh. Alex Esquer dice, hola, ¿puede Ana felicitar a mi esposo Cristian que cumple años? Muchas gracias. Feliz cumpleaños, Cris. Tienes una gran esposa. Gracias. Alex González. Dejo gorda tu esposa, ¿eh? Cris, soy Cris. Me acaba de abandonar mi esposa. No. Alex Martínez, saludos. Y a Gianni, ¿me pueden enviar un mega besote entre las dos? ¿Entre las dos qué? Que le manden un saludo a Ángel González. ¿Entre cuáles dos? Tú y tu chupete. Sí. Saludos. Ana, Ale, tú también. Saludos. Un beso. Alejandro López. Paro, Franco. Mi novia se quiere poner más chiches. Ya le dije que con dos se ve con madre. El ojo rojo de Yami, dice Manny 117, fue por un golpe que se dio con la tele. Yami, golpéame, embaráceme y déjame mi banco en ceros. Ok, está bien. Okay. Andrés López, un saludo a todo el panelón, en especial a mi crush Yami y a su hermosa sonrisa. Saludos desde Costa Rica. ¿Cómo se llama? Él se llama Andrés López. Saludos, Andrés López. Un beso. Edu MF, saludos desde El Salvador. Desde ya listo. Habrá meet and greet. Que la mole cante una de anime. Hakuru si huruhu. Chakarakachu. Jo, ese. Bueno, sé, de la verga. Que Ana le haga como tortuga en coito. Es que me acaba de salir ese TikTok. Sí. De la tortuga haciendo ese ruidillo. Hugo Vera, Franco, en nombre de los gordos de mi país, ¿cuándo vuelves al show de Ecuador? Lo necesito. El próximo año, primeramente Dios. Deja ahí, pinche cholo culero, no es tu cabello, no lo hagas mierda. Besos de mi mami Roots a S. Martínez con amor. Gracias. Brenda Gabriel 19. Hoy es cumpleaños de mi novio, Jesús, ¿podrían felicitarlo? Saludos desde Tijuana. Juan J. No. Ay, puquitipu. Osvaldo Tijerina, a ver, el de mi apellido, ¿qué tan raro es tijera? Tinajera. Viene de la lesbiana, güey. Gabo Nacho, favor de saludo a Río Navas de Susto, gracias. ¿Qué? Saludos, mi raza, sorry, soy pobre. Lucía Rivera, corran a base, Cristian se escucha bien gacho. Pinche base, güey, al chile, güey. Así tiene la voz, así tiene la voz. No me nomás le queso más adrede, carnal, al chile, güey. Franco, hoy cumplo años, que el cholo me felicite como cuando ya... ¿Qué? Como cuando ya no quiso ser naco. Ah, que le hablaba así medio... Bien. Muchas felicidades, carnal. José Rodríguez dice que Ana me mande un saludo como chihuahueño. Raimundo Rodríguez Vázquez, que la mole me mande un saludo como argentino de la Indepe Marihuano. Me llamo Rally. Yo, bueno, te mando un saludo, Rally. Bueno, voy a saltar a alguien. Bueno, ya no manden saludos, raza, porque ya mero acabamos, ¿eh? No queremos brincarnos a nadie. Tenemos un video, señor Roberto Flores, que tenemos que mostrar. ¿O hay unas fechas ahí pendientes? Memo Hierbas mandó video. Ya no sé si ya pasó los 20 días, ya no sé si suicidó. Yo pensé que sí. No, anda bien. Por cierto, mataron, gracias Guadalajara, 6 funciones. Puta, sold out. Wey. Muchísimas gracias. Gracias, Jalisco. Gracias, pero ya da risa, güey. ¿Eh? Ya da risa. Pues ya. No, pero esta gente me sigue apoyando. Yo voy para rebanarla por ti, güey. Sí, güey. Ya los 6 funciones. Vete a la verga. Bueno. Que no da risa, imagínate si era risa. Imagínate. Si no llévame a Guadalajara, güey. Es después de tu función, güey. Ya, de hecho, les iba a avisar. La voy a posponer, güey. Qué ojete, porque pudo haber, no, pudo haber hecho 7 este güey. Tomás por tu culpa. ¡Qué hijo de puta! Yo digo que ya es tiro cantado, güey, pero bueno. ¡Ah! Ya, sí me dijiste. Sí, pero me dijiste. Yo sigo cantando, güey. Bueno, nomás para avisarles ahí a la gente, voy a posponer la fecha de Guadalajara, pero sí se va a hacer, estés tranquilo. Pero se va a armar. Sí, claro, tranquilo. Ah, no, perfectamente. Bueno, vamos con hay nuevas localidades en San José, California. Se abrió para más gente, gracias a los que ya compraron su boleto. Abrimos nuevas boletas, butacas, como le quiera llamar. Boletos en
No dice, güey, ¿dónde están los boletos? Ticketmaster, ahí pueden comprar los boletos este próximo sábado 10 de septiembre a las 8 de la noche en el SAP Center en San José, Zap, California. Zap. Allá nos vemos. Ahora sí, vamos con el video del señor Memo Hierbas y regresamos con más de La Mesa Reñoña totalmente en vivo. Saludos a La Mesa Reñoña, ¿cómo están allá? Saludos allá en México. El día de hoy nos encontramos en la fábrica de Yokohama. Así es, el viento está bastante interesante por aquí y estamos, sí, así es, donde está el Gundam que se mueve totalmente. Hay una disculpa porque nos hemos atrasado con el material, pero pues entre trabajo y escuela y demás, pero ya, arrancamos esta semana con bastante contenido de Japón para el canal del señor Franco Escamilla. Y pues este mensaje especial ahí a los de La Mesa, que pues ya, vamos a tener el contenido. Gracias totales y nos vemos en esta semana aquí en el canal de Franco Escamilla. Les tengo algunas visitas de algunas tiendas y les voy a platicar sobre el gran Gundam que tenemos aquí, que el cual se va a ir lamentablemente a el marzo del 2023. Pero mientras lo vamos a estar disfrutando, les digo, les voy a mostrar, les voy a platicar más sobre este Gundam en el video que verán esta semana en el canal del señor Franco Escamilla. Así que no se despeguen, aquí estamos. Nos vemos y regresamos allá a La Mesa. Saludos. Que se llama Sonora Grill. Y estos güeyes tuvieron unos pedillos, ¿no? ¿Por qué? Porque les dijeron, no, es que estos güeyes están discriminando a la gente, que ponen a los morenos de un color y a los güeros en otra. Honestamente, yo digo, ¿qué tal que a lo mejor el hostess es obsesivo compulsivo? ¿Sí? Nadie se puso a pensar en eso, que a lo mejor decía, ah, este morenito pues tiene que ir con los morenitos para que combine, ¿verdad? Pero, a ver, raza, 2022 y siguen haciendo esas mamadas de comer en el Sonora Grill. Con esas acusaciones, este restaurante se volverá el favorito de la gente realmente racista. Y de seguro se van a defender diciendo que la temática del mes era gambito de dama, y por eso lo hacían como un tablero de ajedrez. Las blancas, las negras del otro. Y en la entrada, en vez de tener una lista de espera, al parecer tenía una lista, pero de Schindler. Y ya que estamos hablando de gente blanca, hay que mencionar que nuestros vecinos del norte volvieron a ser de las suyas y ahora en Estados Unidos le ordenaron a una periodista que se cambiara de ropa porque su falda era demasiado corta para presenciar una ejecución. Imagínate la escena. Van a matar a un cabrón. Y de repente llegan y ven una morra en falda. Y señorita, disculpe, disculpe señorita, pero estamos intentando acabar con una vida y usted con sus puterías, ¿sí? O sea, por favor. O sea, porque podemos matar a un ser humano, pero Dios nos libre de enseñar pierna. Al parecer, las últimas palabras del ejecutado fueron, ¡hey! ¿Estás enseñando mucha pierna? No, 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 no. Ya ve, ya regresa el agua, Joto, ya chile, ya. Al chile, ahorita no tenemos agua, qué pena con las visitas, güey. André Pierre. Igual. ¿Tú jamás harías trampa? ¿En competición? Cualquier tipo de competencia. En lo que sea. Yo creo que una persona... jugando con mis amigos y todo eso, puedo hacer unas pequeñas trampas y todo, sí. Está bien. Porque pero tenemos un video. Imposible. Tenemos un video que... Ah, sí, del primero tirando... Tengo tres años queriendo mostrarlo. Sí, eso sí. Mira, ¿puedo el video, por favor? ¿Es en serio que lo guardas? No, mira, sí, no, hombre, güey. Ahí se ve como Guiñac... ¡Mueve la bola! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Dios mío? Vamos a ver en el bar. Por eso te dije, con los amigos, sí. A lo mejor sí, se puede, pero... Porque te dije, ¿la moviste? No. No. Y ve la cámara y dije, hubiera jurado que la movió el cabrón. Dije, capaz. No, pero no soy. Ay, pero... Mira, sí. En cámara lenta, ahí se ve claramente. Pero esa trampa se vale. La base era por joder. Bueno, güey. intento ser legal entonces. No, sí, claro, güey. No. Y tratamos claro. De ser ejemplos, pero nunca es. No es tan fácil. Sobres. Ahí va. Ay, no se peguen a la pared, ya me regañaron. Ahí está. ¡Chinga tu cola! Ya. Dos, le roba los... ¡Se fue! ¡Ay! ¡Producción! ¡Le quitaron uno, eh!
Ahí va, ahí va, ahí va. Legal, dijimos. Dijimos legal, güey. Dijimos legal, güey. El micrófono. Se acaba el tiempo. Ahí está, ahí está, ahí está. No. Empate. Güey, ¿qué es eso, güey? Todo bien, todo bien. Este culero me hizo una dormilona, güey. Listo, ya estamos de regreso con más de la mesa totalmente en vivo. Seguimos esperando. ¿Cómo se va a llamar el chupetón de Yami? Ya. Ponle Pepe. Ojo de Yami. Pepe. Si quieres, Pepe. Cuento la historia. Ah, ya se va a abrir. A ver, ¿qué vas a inventar ahora? Ya me voy a sincerar. Esta historia es patrocinada por Suave. Mamá, sí es un chupetón. Pero, espérense. Qué vergüenza. El viernes fui una peda. Pero. ¡Espérense! Antes no ladré. Y ahí no estaba inseguro. No, espérate. Me llevan y me traen. Chao. Me llevan y me traen. Estábamos jugando. Sí, estábamos jugando pícoro de cartas. ¿Qué es pícoro de cartas? Un jueguito que sacas una carta y sale en red. Pícoro. Sí, se llama pícoro. Ajá. ¿Como pícoro de Macu? ¿Qué es eso? ¿El de Dragon Ball? Estamos no. Ya muy viejos. Sí, okay. Bueno, no, espérense. Mañana. Sacas una carta y nació por Pícoro. ¿Cuál es el reto? Ojos. Fui con Yami y Allen. ¿Qué Yami? ¿La que está ahorita saliendo? Ajá, el topo. Yami Ko y Ale Valencia. Entonces, a Yami Ko le tocó la carta de darle un beso de 10 segundos a la persona que tú quieras en estas partes del ¿cuándo cuerpo? Hacen esos juegos? Espérame. ¡Ah, que la verga! ¿Cuándo hacen esos pinche juegos? ¡Pinche mole! ¡Qué asco! ¿Qué ¿hay video de eso? No. ¿Cuándo, sí, hay video? ¿Cuándo hacen esos juegos en los antros? Porque yo los vi en los antros. ¿A poco no, estábamos en una quinta. Porque fue la despedida de... de una había persona. Una quinta. Andas de por medio. A quintas emborrachándote... y besuqueándote con tus amigas. Había una quinta de por medio. A ella. A bueno, ella le tocó. ¿Qué le tocó a ella? Dale un beso de 10 segundos a la persona que tú quieras en estas partes del cuerpo. Y había inciso A, inciso B. Dime el inciso A. El inciso A era el abdomen, el inciso B era el cuello y el inciso C era una ingle. Okay. Bueno, la pierna, pues. Ay, esos incisos es. Chico, padre. Entonces. Y me lo dio. Es específica, Falcuna. Y si hay video, pero pues no lo voy a poner. No, obviamente. El hidropío está, sí, es está abierto. Quiero aclarar que sí, tuve un accidente en el gym, pero sí. Nada que ver. Era otra vez, ingle, cuello y abdomen. Y abdomen. No, y te besó abdomen, cuello y la pierna. Sí, aquí está. Pero no, ese no fue el reto porque quedaste así o sí. Sí, sí. O sea, te besó el cuello. Pues es que era un beso de 10 segundos. ¿Y te mordió o qué? Sí, pero somos amigas. Dejen hablar a la dama. Hay confianza, no pasa nada, pero digo, te se me pasó. Yo soy muy amigo de Iván y nunca jamás le he hecho un chupetón. Sí, yo estoy consciente. Pero está empezado. Donde se vea. Ah, claro. Sí. Donde se vea. Pero no andamos, a ver, cuando Iván y yo nos queremos besar, nos besamos. No andamos haciendo jueguitos y puterías de esas. Yo a mi compadre lo catalogo como un maestro. ¿Por qué? Como un, porque es un maestro. Y el compadre es un romántico. Entonces yo, maestro, o sea, carnal. Chingada madre. Pero ¿cómo, bueno, ¿cómo le pides un beso a Franco? No, no se pide. Con mucha educación. Tú ves, aprendes. Okay. Es como el ya se habla, papalote ya jugando. Se pero, con los ojos. Ya. Hay cierta mirada que digo, ya. Aquí es. ¡Ay, no! No lo podías comprender. No, nunca. Pero sigue. Entonces, ya, ¿qué? Somos otras personas. Espérame, cuando no salimos solas. No pasa entonces nada. Te sale la carta. Entonces eres lesbiana. No, a ella le sale. O sea, ella dice en el. Somos cuello. Muy amigas. A mí se me hace muy lesbiano eso. Pero a ver, un poco. A mí me tocó morderle una chichi. ¿A quién? A Yamiko. ¿Qué dice al perro? Pero no. No, güey. Lo subí a TikTok. ¿Por qué, güey? Yo estoy hablando de Frank. Sí, dos estamos acá otro poco. Oye, pero yo lo que no entiendo es si ella le tocó darte un beso en el cuello, ¿por qué te lo marcó? ¿Por qué, verga? Eso es sencillo. Esa sí la es. Y ya. Es que la carta sí decía. No, 10 segundos, pero.
¿A poco entre más segundos más se marca? A ver, espérame, güey. Ya el chupetón no valió madre. Le dio un beso en la chicha a la amiga. No, le mordió la chichi, güey. En el Nescafé o acá arribita, acá. No voy a dar detalles de nada. ¿Sabes qué es Nescafé? Y eso no es Nescafé. Estoy en horario laboral, no voy a hablar de eso. Yo lo que digo que está mal es... O sea, fue en el Nescafé. Yo creo que sí, carnal. Lo subí a TikTok, ¿qué se hacen? No, ya mames. Lo borré. Ya lo sé. Oye, yo sí se me hace una hija de potencia esto. ¿Cómo? Si te dan un beso en el cachete, en el cuello, no te lo van en el cuello, ven. Ajá. Esto es un beso de 10 segundos. 1, 2, molestas, va. Ah, güey. Pero eso es un beso de 10 segundos. Ella hizo esto. Chupó. Ajá. Eso no es un beso. Y eso es muy gay. Ay, eso es muy lesbiano. Pues tocaría hablar con muy ella. Muy lesbiano. No, pero no soy. Es que no, ¿sabes qué? Creo que tu actitud es como la de no. Yo no soy gay, o sea, no, pues él fue el que se dejó coger, ¿sí? Claro, me explico, sí. O sea, es un juego. ¿Y tú cómo le dejaste el Nescafé? No, pues nomás fue así como capuchín. Como pero moretón. también al chile hay que pensar también por dónde va, o sea, la neta acá Nescafé, poste de batería o acá en el corazón, güey. ¿Por qué quieres los detalles? Pues es que estaría con madre, güey. Imagínate que jugar. Imagínate que jugar. Le esté pasando corriente a la verga, está con madre, güey. Esa acá. De... Sí, no me con la boca. Ahorita te enseño el video, no pasando... No, bueno. Mames, hay video, quiero verlo. Como cuando le haces a las pilas cuadradas. Ahí está la juventud de ahora. Descarriada. A mí me tocaba de que la botella y métete 10 segundos. Pero chavo. antes estaba peor. Cállate, el hocico. Métete a ese cuarto 10 segundos con la chica, ¿va? Sí, ya, huevo. Perdón, saludos para la familia Montes Morales. Raza, si pueden ayudar, por favor, ahorita damos retweet en Twitter. Esta gente está compartiendo el GoFundMe de la niña de ellos, que fue detectada con leucemia hace unos meses. La niña, bueno, pobrecita, queremos ayudarlos. Entonces, raza, con lo que puedan apoyar, la familia Montes Morales, ahí búsquenlos en el GoFundMe. Y ahorita retuiteamos en Twitter, si somos tan amables. Claro. ¿Te mencionaron? Supuestamente que hace unos meses los etiqueté en Twitter. No mames, pues etiquétanos hoy, güey, ¿no? O sea, digo, sí. No eres la única persona, se nos van muchos tweets. Y ahorita con mucho gusto damos retweet y también me comprometo para ayudarlos ahí con algo. Para que ayudemos a esta niña, digo, y a la familia, porque no es nada sencillo lo que están viviendo. En fin. Yo puse un comentario rápido. No, ya fueron muchas puterías. De esto. Estos son problemas reales. Sí. Las enfermedades. Sí. Recibo muchos, digo, no a todos, pero hay gente que pide ayuda por cosas materiales. No tengo celular, no tengo tablet nueva. Eso no es ayuda, Carmen. Quiero un peso nuevo. Sí, ya que sí, güey. Esto sí es ayuda. Una persona que necesita algo de salud, eso sí es de ayudar. Pero la red, ayúdame, güey, porque no tengo una tablet. No, chinga tu madre. O sea, sí se los digo. O nuestro equipo va a ir a la. No, güey. No. Vean que en verdad quién necesita ayuda y vende el puto celular con el que me estás escribiendo. Saludos. En fin. Vámonos con otra nota. Entonces vamos a tener que. Chuparnos los. ¿Qué? No. Bautizar el chupetón de Yami como el Yamico. Sí, y te digo una cosa, no es que seamos viejos lobos de mar, carnal. ¿No? Desde el principio yo leí la mentira en el ojo hinchado, claro, y el otro mar. Claro. Y ella quiso decirme, con mancuernas, no soy el hombre que hace ejercicio. Pero sí pasó también. Sí, no, pero una mancuerna no te hace esto, la mancuerna no te chupa. O sea, ¿qué mancuernota te chupó de eso? Pues me da vergüenza que se enteren cómo somos Yamico y yo en nuestra amistad. ¿Cómo no les dio vergüenza andar jugando sus puterías? Si estuviera yo ahí, hubiera impedido eso. Regañándolos a las dos. A ver. Péguense más a la luz. Vamos a organizar bien esto. En nuestra defensa, el novio de Yami estaba ahí y nos cuidó. Ay, hijo de tu chingada. Ya veo la cuidadota. Eso sale en el video. Amor, no lo hagas. El vato, no, por favor, quédate en mi mente. Ya, te puedo asegurar, no tengo el gusto de conocer al señor. De a dos manos, doble mano, mano cambiada. ¿Sabes qué? Eso es cierto porque cuando tú le preguntas o tú le dices a un hombre de que, oye, ¿me puedo besar con una amiga? Un hombre nunca te va a decir que no. Porque somos gente que amamos a nuestras parejas. Y aparte, cada quien es decisión de sus propios cuerpos. Son cuerpos libres. ¿Me puedo besar conmigo la chichona y culón? Dale, hombre, chingue su madre, ya para que se te quiten las ganas.
No, yo sí le he dicho a Gaby que se lo he prohibido. Oye, pero nomás quedó. Si te dice yo lo tiene prohibido. ¿Qué te dice? Oye, prohibido. Esta chava culona, prohibido. Chichona, güerota. Prohibido. ¿Por qué, carnal? Me quiere besar. No. Pero tú vas a estar presente. No. Yo cuando tenía novia tampoco me dejaban. No, está prohibido. Y Gaby, ¿estás viendo esto? Prohibido. Te lo prohíbo. Pero ella es libre. Tu hombre, tu macho, te lo prohíbe. La voy a besar, yo vas a decir. Eso es machismo. Tú la besas. Llámenlo como quieran. Así. Tú recibes la bala por ella. Está prohibido. Es chingo. No tengo ni por qué explicarle por qué está prohibido. Así de sencillo. Lo dice la Biblia. No, ni tan sencillo. Usted sabe si no se va con ella a su casa y yo me voy a la mía. Prohibido. Y ella sabe, güey. Ella sabe. Mi vieja está advertida. Kareli Ruiz. Cagando, Franco, la estás está cagando. Prohibido. Kareli Ruiz me dijo, oye. Su macho se lo prohíbe, güey. Kareli Ruiz me dijo, oye, tu esposa tuya le dijiste, espera. Pero, déjame le marco. No, es que uno tiene miedo ese tipo de cosas porque que te van a sacar del ruedo. Que te, cierra la puerta. El oro te va a sacar. Cierra la puerta. Aquí los espero afuera. Ya llegó la rachera. Ay, tío. Me siento ya más viejo, güey. Pero son esos tíos chéveres. Que no envejecen. Sí, igual fue mal, pero usted nota. Sí, carnal. Prohibido. Prohibido. Su hombre se lo prohibió. La estás cagando. Su macho protector. ¿Por qué, carnal? No tengo ni por qué explicar. Franco. Yo de repente digo, esto sí, esto no, esto no. Es chingón. Es machismo, puñetas. Llámenlo como quiera. Y la que diga, si mi hombre me dije, te lo cico, que si tuvieras uno como este hombre, le harías caso, culera. Así de sencillo. Así de sencillo. Ay, güey, hasta yo quiero hacerte caso. Y la pero, de una. Todo lo que diga Franco Escamilla es de fe y legalidad de él. Sí, ¿ya? Chingó. Chingó. Ok. Señores, ¿han visto ustedes unas máquinas, siempre hablo del futuro, que limpian la casa? Sí. Ay, sí. Salió, ¿cómo se llama? Es una marca de limpiadores de casa. ¿Cómo se llama? ¿De líquido? ¿Un robot? Es un robot. ¿Como la de Love, Dead and Robot? Es un robot circular. ¿Como la Rumba? Ah. Oh, que, no, van a, que trapea, ¿no? Trapea y limpia y la... Aspira. Aspira. Bueno, últimamente... Ah, como bueno. Ándale como Yamiko. Aspira. Estos robots limpian las casas, pero no son muy, digamos, muy famosas aquí en muy México. Son más en Estados Unidos. Tú dejas la máquina y, bueno, la máquina va y limpia todo tu piso y te limpia. El problema es que siempre han dicho que ese tipo de máquinas, como los robots, algún día te iban a revelarse. Y ya ha habido varios casos de que robots pues atacan a los perros. Mm. A los perros, sí. En Estados Unidos, ya es que en Estados Unidos hay mucha gente que no quiere tener hijos y tiene que tener perros, y tiene 3, 4, 5 perros, y ha habido varios casos de que este tipo de robots se supone que tiene sensores de que si hay un niño, si hay un cierto animal, no absorbe, y que ahora pues les ha valido verga a los robots y han estado chupando colas de... Digo, no el culo, sino la... Absorbiendo... A niñas. No, no, sacan tarjetas y el robot chupa. Va a haber varios casos de un labrador, y es que son melenudos. El pedo es que adentro tiene unas tipo cerditas. Y está... Nada. Yo conozco unas amigas que le dicen las cerditas también. Y también chupan. Se chupan. Ah, okay. Oye, pero el pedo es que han atacado varios perros ya y gatos. Y que es un desmadre porque se pescan con los perros que son muy melenudos y tienes que cortar la melena del perro, de los perros. Entonces, que están tratando de quitarlos del mercado porque mucha gente tiene miedo de que después lo hagan con algún bebé. Ah, cabrón. O con el pelo de alguien. Sí, que te agarran un huevo. Que te agarren un huevo, que estés dormido, güey, de ladito, que ya es bien pedo y se salga un huevito así del calzón y que... A la madre.
y que salgas tú, no, me agarró, pero aquí dice usted que se lo puso, no, no, a mí me agarró, no, que, pues que con todo y pilinga, pues es que la tengo bien grande, entonces, me tuve que defender en los foros, pero hay semen adentro del robot. O sea, te cogiste a Robotina. Sí. No, pero imagínense. Dijo, no es semen, es yeso. Es yeso. Esto es el inicio, se los digo neta. Por favor. Del futuro, de que el futuro nos alcance. Sí, siempre son mis notas del futuro. Ahorita este tipo de robots que son muy famosos en Estados Unidos están atacando animales. ¿Al rato qué? ¿Al rato qué? Les hago la pregunta a todos. ¿Van a atacar a un ser humano? ¿Tú crees que tengan vida propia? No, pero se supone que están hechos para que no absorban solamente polvo, no absorban ni cabello ni nada de una persona. De, si hay, al principio tú los veías y esas chingaderas, perdón, van así de que te ven y lo rebotan y se van a otro lado. Y ahora ya van sobre la mordida. No sé si sea alguna mala onda de Samsung o de alguna marca que hace estos robots. Que hacen de que sí, chingue su madre, agarra pelos, lo que sea. Panucho. Oye, como el video que se hizo viral en TikTok, güey, de un vato que se le suelta un pitbull, va corriendo, güey, y lo, se está la toma donde se meten todos corriendo. Pues sí, güey. Y agarran a sus hijos y todos con el pinche perro, no me llevo a olerlos, pero santo pedo. No, para saber, güey. No, no he visto los que trae un perro chihuahueña y que se lo quería comer un pinche pitbull y el morro lo empezó a girar por el cielo. Y que puso la música de los papadores de Papantla. Los papadores. Yo vi uno donde un güey, Dios lo bendiga, porque si estaba medio bravo el perro, lo durmió, carnal. Le hizo la mataleones al perro, güey. Ah, chinga, ¿cómo? Por Dios santo, que según eso funcione. O sea, sí, tienes que arcar. ¿Cómo? Agarró a un perrito, así de la chompa, y un güey llegó por atrás y durmió al perro. Sí, o sea, ya el perro, ya con eso soltó al otro perrito. Es que dicen que la mandíbula de los perros se quedan así. Ciertos perros. Se cierran, entonces tienes que ¿matarlos? Cortarle la respiración al perro para que suelte. Dicen, vaya, va a estar mamando. Y también dicen que picarle el culo, pero no sé si es meme. Ah, yo vi ese también, sí, yo sí lo vi. ¿Sí? Sí lo vi en TikTok, de que estaba un perro morando un perro y yo, un señor le picó el culo y soltó. Sí, no, ese es el perro. Ay, ¿sabes por qué lo suelta, güey? Si quieres nomás dime. Porque el perro te volteó a tirar el beso, güey. Es donde suelta el perro, güey. Pero es que ponte en lugar del perro, muerde algo. No, qué chingada. Que a ver, la próxima, a ver, Checo, muerde esto. No es de mi nota, pero te digo una cosa. Si se han dado cuenta, en peleas, en la de Alfredo Adame, le picaron el culo. Y hay una que se hizo viral en TikTok donde están peleando unos güeyes en una cantina y a un güey le baja y le pica el culo. Y el güey que se subió el de, ya se la saben, le picaron el culo. Y a Franco peleándose con el escorpión dorado le picaron el culo también. ¿A ti te lo picaron? No, eso fue, pero fuera de cámara. ¿Sí? Pero eso ya fue de amigos. Sí. O sea, no. No, le picaron. Yo no lo vi como una agresión. Si aquella noche en el Oxxo hubieras picado el culo, otra cosa. Ah, no había visto. Carnal, es que reparas porque reparas, sí, claro, con un piquete de culo. No, y aprietas. O sea, es lo más extraño a la verga, güey. Que no, y si no reparas, es que si es te lo gusta. ¿Qué extrañas, dijiste? Es extraño, dijo. Imagínate que estés agarrándote a putazos y te estén picando el culo y tú sigues con madre. Y te estén picando el culo y tú sigas tirando putazos. No, es que el güey es judío. No tienes el video. Está acostumbrado. No, y con la lengua. ¿Dónde lo seguimos? Síganme en redes sociales como La Mole Chida. Ahí está en Twitter y en YouTube. La Mole Chida. Y soy la Mole Chida en Facebook. La Mole Picaculos. Y Mole 82 en Instagram. Si, el culo, te suelto. Si me ven peleando, píquenme el culo y lo suelto. ¿Saben que le voy a decir otra cosa que es para defenderse? Te lo juro, güey. Si tres vatos te la hacen de pedo y dices tú no lo voy a ver llegar, encuérate a la verga, güey. Te lo juro que a la gente no le gusta pelearse con un güey con los huevos de fuera. Ah. O sea, tú estás acá, yo al chile, si ya no la veo, digo, me encuero, siempre lo tienes. ¿Qué ha pasado? No me iba a pelear. Pero me quité el pantalón. No, yo respeto. No, pero a ver, aquí gente diciendo que efectivamente dormir o picar el culo al perro sí sirve. Y luego chúpate el dedo. ¿Sí sirve, neta? No, hay otro que si le metían. Si tú te lo chupas, te duermes. Le metían los cuernos de un venado también. ¿En dónde? En la boca. A los pitbull. A ver. Le estoy buscando chingados, se me perdió, pero te lo juro que sí estaban. Las dos formas funcionan y no lo matan, dice Milenio Contreras. Lo deja inconsciente como 10 segundos. Sí, o sea, a ver. No es apretar hasta que el perro se muere. O sea, le aprietas, el perro empieza a tapear.
Te esperas 2-3 segundos más y ya cuando se afloja, ahí no se. Y luego ya le pagas al coach. Otros decían que también pegarle la nariz al perro puede que te suelte. O sea, que es muy sensible la nariz. No creo, no creo. No, pero ahí te tiraría la mordida. Oye, dicen que los controles de Play son las narices de los perros. Son las narices de hecho, sí, güey. Sí, la neta, sí, yo de chingada madre, güey. Me dio tristeza, güey, oh, güey. Estaba yo jugando con la nariz de un perro y yo dije, ¿qué raza será? ¿Nunca has jugado con la nariz de un perro? No, güey. Bueno, tienes que agarrar, ¿cómo se llama? La mantequilla de maní. Otra te digo, fuera de cámara. Oye, imagínate que esté, digo, un vato que esté con su vieja peleándose. No, me tienes hasta la madre, ya me tienes hasta la madre. Ay, ya, ya, y muere. Un piquetito de culo. Muy bien, órale. Y te calmas. Habría que ver si jalan mujeres. Mujeres que se han peleado y alguna vez alguien les picó el culo, confirmen si es igual de efectivo. Porque a lo mejor con los hombres es efectivo porque es como, aguanta, carnal, ¿no? Pero a lo mejor una mujer es menos insegura. ¿Sí me explico? O sea, de no que, lo ve como una ataque. Y ella sigue tirando chicas. Sí, y tú dices, ya, no está conectado, ¿qué pedo? O sea, ¿ustedes nunca han jugado a picarse el culo entre ustedes? No. ¿Tú sí? O sea, yo tengo una maña mira, con... Mira. Con muy buenas amigas y... ¿Están buenas? No, o sea, ¿qué es eso? Con... ¿Tú no tienes amigas, Valero? No, sí, o sea, yo antes en algún momento sí me daba mucha risa. Jugando que de repente piccolo. Pasaba y si la gente está en la pendeja, yo sí soy mucho de picar culo a gente que es muy conocida mía. Hey, Valero parece que anda borracha. Lo bueno es que nomás te hablo los lunes. Por eso vas a las bodas y gritas. Sí, por eso vienes lastimada la garganta. Ando pique y pique culos. Me encanta. No, pero la verdad yo sí disfruto y que mucho. Que no me digan el esquí. Yo disfruto bastante picarle el culo a la gente porque me da mucha risa cómo reaccionan, güey. Que te la piquen. Hay pero, hombres. O sea, entiendo por el brinquito. Claro, o sea, obviamente no es como que te va a meter el puño y la chingada. No, simplemente es como, güey, incluso si encuentro una pluma y estás en la pendeja, si soy de meter, o sea, de hacerle con no, la pluma. Ana, eso es acoso y violación. A ver, solo con gente de confianza que... Hay unos hasta que bailan, que hay ¿no? un... Y le hacen así y empiezan a bailar. Digamos que hay un acuerdo, ¿no? O sea, si estás en la pendeja, pues también me puede pasar a mí. El chiste siempre... ¿Se te ha picado el culo? ¿Una amiga? Sí, claro. O sea, sí jugamos a eso. ¿Y quién gana? Yo no fui. Nadie. O sea, pues nada más... ¿Qué cosas tú, Franco, que... Por ejemplo, nuestras dos mujeres que son jóvenes y tú y yo que traemos ya el camino recorrido... Jamás me picó el culo. Una se muerde chiches tampoco de una vieja, le he hecho un chupetón. Le hace chupetón y la otra le pica el culo a las amigas. No, pero ¿sabes qué pasa, mole? ¿Qué? Que nosotros somos unos machitos degradadores y opresores. Y esto es libertad y empoderamiento. Ándale. Oye, yo tengo una duda, Bado, de un tema medio. Pero ¿trajiste ya nota? Tú, sí, sí, vale. Traje nota. ¿Ya la doy o no a la verga? Ya diste tus redes, ¿verdad? Sí, ya. Ah. Estaba, bueno, esto no es mi nota, pero me acuerdo que leí yo ahí en Facebook, porque ya sabes que tú en no Facebook sabes leer, y todo, no, así leía. Hablaba mucho, por ejemplo, de que ahora la mujer trae el lesbianismo forzado, o sea, que quieren, que quieren como no pasa nada y se forzan a abrazar a una mujer o así, o sea. Porque abrazar no es. No, o sea, forza. Que... De la nada sales del closet cuando nunca tuviste indicios de ser... Mi compadre el Diablito les llamaba en un monólogo lesbianas de leche. O sea... Como los dientes de leche. Sí. O sea, que después cambia. O sea, que hay lesbianas de veras, ¿no? Que realmente... ¿Les gusta la panela? No, o sea, que no se sienten atraídas por hombres, sino solo por mujeres. Ajá. Hay mujeres bisexuales. Pero hay mujeres que dicen, pues yo intenté una vez. Ajá. Ya, o sea, tuvo su momento lésbico nada más, pero no es lesbiana. Per como se. Por experimento. Ajá. Exploración. Y tengo mis teorías al respecto, porque yo decía, si te fijas, yo, al menos yo no conozco un amigo que diga, no, pues yo al chile sí, me cogí una vez un vato nada más para ver qué se sentía, pero no es lo mío. Ya sí conozco. Yo sí conozco a uno. Como que ya no hay regreso, güey. No, o sea, no hay. Ya, una vez. Alguien me explicó que existe el término macho calado. Ajá. Sí. O sea que, viejísimo. O sea que. La probó, pero no le gustó. Te cogieron como que, no, este pedo no es mío. Que también es válido. Y platicando con una persona que no ha salido del closet, pero que al menos a mí me confesó que es gay. Wow. Me decía que tiene que ver con... No, no fue Cristian. Quítate, güey, yo nunca sería... Pero me decía que a lo mejor es por el lo penado que está entre hombres. Uh-huh. O sea, si, por ejemplo... Roots contó una anécdota bastante lesbiana. Se la van a verguiar ahorita saliendo. Valero contó una anécdota bastante lésbica. No. Y no pasa nada.
Sí, o sea, nadie va a pensar que son lesbianas y no va a cambiar la manera en que el mundo las ve. Pero cuando un hombre lo hace, los demás hombres ya están... Checo besó a Facundo y nadie cambió la perspectiva de Checo. Yo ya sabía que Checo era puto. O sea, ah, ok, ya. A mí no cambió nada. ¿Y Facundo? ¿Tú crees que sea puto? Macho, machín. Yo creo que mínimo es bisexual, Facundo. Mínimo. No. Yo creo que... No, no sé si la... Carnal. Probó, pero sí la ha olido. Sí, carnal. Le ese vato... Le dio un kiko. Le dio un kiko. La vio y... Un besito ya la o se no abrió la boca. No abrió la boca. ¿Cómo le dice, chico? Un Jumanji. Un Jumanji. Una olfateada en los huevos. Pero tú notas, señor. Ah, me llamo Cristian. Cristian. Ahí me pueden seguir en las redes sociales. Gracias. Oye, a Karen Valenzuela, que ya puso el link donde pueden apoyar a Emma, así se llama la niña, que están ayudando, pues porque desgraciadamente padece de leucemia. Traigo esta nota, a ver si les gusta. ¿Sí? Dice, pongan atención, dice: un joven celebra eufórica que eufórico había pasado un examen en la universidad y al poco tiempo la noticia cambió de manera inesperada. Tras recibir la llamada de su profesor, quien le dijo que se había equivocado, no pasó la prueba, carnal. O sea, es un morro que el vato le dijeron, ¿sabes qué? Pues ahí apareció en línea de que pasó. Y el morro dijo, no, pues yo no había estudiado y hice las preguntas, ahí se va y hace, festeja el vato que pasa su prueba y luego después el pendejo lo dice. Sí, el vato hace una fiesta, güey, o sea, el vato hace una fiesta, celebra, el vato cae y luego de repente, pues, eureka, le marca el profesor y le eureka, dice. Eureka, disculpe. Eureka, ¿sabes? Así, unas recorcho. Dice, una bueno, disculpa, Arquímedes. Dice, bueno, y dice, ¿qué pasó? Dice, es que tengo una noticia para usted. ¿Qué pasó? Nos equivocamos. No pasó usted. Usted está reprobado. Pero ahí dice, en las notas, en la computadora, ahí dice, ajá, que yo pasé, porque ya ves que todo es en línea. Sí, pero es que hubo un error. Como en los vuelos de Viva Aerobús. No, hubo un error. Hubo un error así aquí que, del el sistema. El error fue mío por comprar el puto boleto. Sí. Hubo un error. Y mi... y mi fiesta... Y los invitados, el gasto, qué pedo, y lo, ah, no, mis ahorros, el TikTok. ¿Qué, güey? Ese no me lo sé. El pinche TikTok, güey, es que tú estás bien viejo, güey. Entonces, hay un TikTok donde dice, ah, no, mis ahorros, y sale una fiesta echada a perder. Y hace cara así de pendejo. No, puñetada. Pero así me imagino a la ruca. No es de pendejo, es de que la ruca está llorando, carnal, porque se gastó sus ahorros en un cotorreo y lo va al chile, pues. Echó a perder. Nunca te han echado a perder una fiesta, güey. Tú no has hecho fiestas, ¿verdad? ¿Por qué no te gustan las fiestas? Perdón. Sí hago fiestas. Nunca te han arruinado una fiesta, güey. Un morro cagaleras o alguien, un maestro, una llamada, no calificaste. Jamás. Que hagas una fiesta y luego llegar a tu bullying, Franco. Así, imagínate que. No. Chinga, llegó el vato que me hacía bullying. Ha llegado gente que yo no invité, pero gracias a Dios nunca han sido groseros ni malacopas. O que te caigan mal. Sí, pero que dices, ay, ni modo. Ya. No me va a agüitar, pendejo. Como que hayan hecho su. O una carne asada y que llueva. Y que digan, no mames. ¿No? No. No. Sacas el toldo. Ah, ¿sabes que ahora se está haciendo? Perdóname, muy... pero sí iba a ir a una que se canceló el mero día. De esas, y no digo de qué equipo era, ¿va? Pero fue un Tigres Rayados. Y dijo, no, va a haber carnilla y la chingada. Y yo dije, ah, pues, yo los alcanzo luego, ¿no? O sea, voy a trabajar. Hace ya ratito. Y de esas de que hablas, y digo, ya voy para allá. No, carnal, ya se fueron todos. Por el güey de la casa, así como el del video que se hizo viral. O sea, el vato perdió su equipo y dijo, váyanse a la mierda. No mames. Váyanse todos. Sí, güey. Carne asada. No mames. El vato cortó el pedo así de que, ya, váyanse a la... Sí, se pasó. ¿Sabes qué? Ahora anda muy de moda, güey, que hagan una fiesta y no vaya la gente, que se me hace eso muy ojete, güey. Sí, güey, sí se me hace mal pedo, pinches malos amigos, güey, y luego publican en Facebook, tengo aquí rocola, tengo rocola, va a venir un DJ, tengo sillas y tengo discada, y no vino nadie, y luego te mandan las fotos de la silla donde están vacías, la fiesta vacía, y se llenan, güey. Pero así chingo de gente, o sea... Que yo voy, ¿no? Sí, empiezan a ir gente y se arma el pachangón, bendita sea la red. Como el 15 de Rubí, así fue, ¿no? Ándale, no, más o menos. Ese que no fue nada. Ese fue el que, porque iba a llevar un chivo, carnal. No, pero así. Me acuerdo de un viejito que nadie estuvo con él en su cumpleaños y luego la banda... llevaron un chingo de cosas. Ah, la banda se juntó y la madre. Pero yo siento que ya algunos ya no se andan de veras.
Sí, o sea que la primera dos, tres veces sí fue cierto y ahora ya tú lo haces así como por hacerte viral. Sí, lo de la, por ejemplo, lo de la fiesta de Rubí que estuvo bien cañón, que, o sea, no había como tal un conteo, pero que sí fueron más de no sé cuántos sí, miles de invitas personas. Al que quiera ir. Desde Monterrey, o sea, iba gente desde Monterrey a darle Rubí a la feria del chivo, me acuerdo, algo así iba que decían, vamos a ver. Va a haber chivo. Va a haber chivo. Sí. Perseguir un chivo pues en un ese, caballo. Pues digo, yo quiero entender que ese video le dio para ir a la academia. Sí. Estuvo en la academia. Este de hecho, iba un grupo iba a tocar y se juntaron tres grupos más. Uh-huh. Grupo chido. Carnal, yo siento que eso, pues sí son estrategias plan con maña de que hay gente que sabe mover mucho las redes, güey, que le meten, le saben tirar la publicidad, o sea, ¿cómo llegó el video hasta acá, güey, de un rojo diciendo que era un chivo, güey? ¿Tú jalas, güey, a una peda con puro desconocido? Sin pedo. Depende, güey. O sea, en tu casa, güey. Sí, pero desconocidos así, en un estado, porque al chile, no por nada, pero, oye, ¿cómo le fue a la mole, güey? ¿Cómo le fue a la mole? Es que sean desconocidos, o sea, que no me conozcan y que no los conozcan. Ah, no, así, no, yo estoy hablando de organizar una carne asada, a ver, sígueme el viaje. Ajá. Uh-huh. Compramos unos, no sé, 20 kilos de carne. Okay. Y... todavía no sé ni por dónde. No pongo el carbón. O sea, comprar un chingo de carne, ¿va? Sí. Y chingo de cheve. Y dices, con eso, o sea, no va a haber más. O sea, ven por tu pedazo de carne. De carne, sí. Y una cheve, se chingó. Y en tu casa. No cabemos. La carne, no, pues afuera en la calle, cerramos calle. Por favor, hasta la verna, güey. Te la cierro así, güey, nomás una... ¡Va, va, va, va! Y se acabó el pedo. Se acabó todos tirando. Y yo llego y hago un live en Instagram. Racita, estoy aquí con el Chris y no vino nadie. Cáiganle, aquí vamos a estar un rato. ¿Jalas? Porque me voy a ir, güey. Sí. Te vas a morir. Sí, o sea, yo hago el live, ya, si a los 10 segundos ya no estoy ahí, güey. Digo, no, yo ahorita vengo, fui por... Y hago así un live desde una tienda. Vine por más chévere, esta boda, o sea... Y por cigarro. Ajá, y ya tú te quedas a recibir a un chingo de desconocidos. Porque la gente está diciendo que jalan, ¿eh? O sea, sí. Pero que hay un grupito mínimo cumbiambero o algo, sí jalo, güey. Sí, que sí. Pero, sí, si, nomás aclaren el video. Yo no sé cómo le fue a Mejorado ni a Franco ni a la mole. O y sea. Que no, y que no grabe. Sí, que no me pregunten cómo le fue. O sea. No, yo voy a decir, a Cristian le mama que le pregunten por mí. Pregúntenle. Es más, le di una contraseña a Cristian que es la clave para encontrar el One Piece. Pregúntense. Oye, güey, ¿sabes que ahora me topé un vato en el estadio que me hizo la misma mamada? Pero obvio el vato con la de que, güey, dile a Franco que le mando saludos al vato del estadio. Okay. Y no mames, güey, ya se está haciendo publicidad ese. Dile a Franco que le manda el saludo está al vato, güey. O sea, ya la gente ya pues me dime, dice mucho esa mamada. Te estoy diciendo, güey, lo estoy diciendo hasta en vivo, güey. O sea, un vato en el estadio te mandó saludos, no sé quién es. Pero me dijo, salúdame a Franco. Y pues bueno, ahí está el recado. Qué sí, buena claro, nota, una pinche carnita, güey. Una pinche carnita. Yo ahí, pero yo quiero sentarme ahí como festejado, que me avienten así para. Jalo, para no, arriba, te wey. Subimos una silla, güey. Sí, te así, bailamos todos así que suene tan, 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 tan. Como en las marmitas. Hacemos la víbora de la mar, güey. Te hago la anaconda, güey. Por todo el arroyo hasta la verde. A huevo. Y al final te aventamos al arroyo. Esperemos en Dios haya agua. No hay, no hay. Ya valiste verga. ¿No hay agua en el arroyo, está la verdad? No hay agua, carnal. Ni puerca hay ahí, güey. Nada, ya está. Está seco, güey. Nada. La puerca es la que. Esa es la puerta, Bueno, ¿dónde seguimos, Cristian Mesa? Qué buena nota. ¿De qué era tu nota? Un vato que recibió una noticia de es que los maestros suben, sí, que no pasó. Suben sus y lo dejaron sus calificaciones así, güey. Sí, güey, o sea, el vato festejó porque había pasado, porque se iba a graduar todo y luego recibió la noticia que no, o sea, que siempre no, que se equivocaron por subir las. Pero las... por una sola calificación no se graduó. El vato, la llamada fue no pasaste, o sea, no aclara la nota de que no juntó los puntos. No, entonces ahora, yo sabía que por ley orgánica de la aquí de la uni, resultado subido ya no se puede cambiar. ¿De qué? No, sí se puede. ¿Sí? Yo sabía que es no. Un error del profesor, tiene unos 5 días para poder cambiarlo. Okay. O hasta que se cierren calificaciones miedo. De la uni. Ya. ¿Lo dice una morra que reprueba mucho o qué? O sea, llegando a rectoría. No, tuve una maestra que se equivocó, pero todavía no se acababa el semestre, faltaban como 5 días.
Entonces me dijo, dame chance de llegar a la uni y yo puedo cambiar en el sistema la calificación. A mí me pasó la prepa. En donde yo estudié, sí, sí la cambiabas con una botella de Bucanas o cortesías del unicornio. A mí me tocó. ¿Dónde estudiaste, güey? A mí me tocó en la prepa que no me pasaron, güey. Pero pues yo ni estaba en esa escuela, como que. O sea, presenté, pero no estaba matriculado. Yo digo que si el vato por una calificación ya no se graduó, era burro. O sea, ya estaba en la línea en... Sí. Se siente bien culero, güey. O sea, a mí me tocó... Yo sí era muy burrido y iba para la secundaria. Que mi jefe me quería meter una media persona. Y de esas de que... FEMAT, 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 FEMAT. Y tu jefe aquí atrás. FEMAT, FEMAT, FEMAT. No. Espérame, jefe. Tranquilízate. Guárdate el cinto. Vamos al repechaje. Rodríguez, 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 Rodríguez. Ay, cabrón. Rodríguez, algún rorro. Iván, Eric, la mole. Chida. Y yo. Y no, Manríquez. Martínez. Cierto, próximamente los Martínez, ¿eh? Va, carnal, va. Va a ser los Martínez. Va a ser los Martínez. Ah, vas a ir. Qué bonito. Los Martínez. Unidos. Para que vayan este miércoles, ahí voy a estar con. A las 8 de la noche. A las 10. De 8 a 10. A las 10, es que no puede Morocco, güey. Hombre, pinches, todos son, Manrique son bien mamones del Morocco y la Mole. Yeah. A las 10, el miércoles a las 10. Pero este te no, por favor. Es que era buena nota, güey, pero nada, juego culero. Gran nota, ustedes traen sí, una nota de mierda, güey. Yo les trato de tirar la bola, sí, pero hoy no hubo bola. Voy a estar en Ciudad de México el 9 de septiembre a las 8 p.m. en el Círculo 99. La venta de boletos está ahí en mi Instagram. Ahí checa para que cheques el link y compres tus boletos. Y el 9 de septiembre voy a estar en Puebla en el R8 Nightclub para que se dejen caer. 8 y 9 voy a estar y creo que voy a estar en Querétaro después de Ciudad de México, pero yo creo mañana ya lo confirmo. Así que banda de Ciudad de México, Puebla y Querétaro. Ahí vamos a estar. 8... Sí, lo dije bien, mago. Es que el chile siento que lo digo bien. Yo no te escuché, la neta. Ciudad de México, 9 de septiembre. Ahí están los boletos. ¿Dónde? En el link. En el Círculo 99. Círculo 99, ¿ah? ¿Eh? En el Círculo 99 para que estén los pendientes. No me tapen la publicidad, puñetas. ¿Cuál publicidad? Es tu cara, pendejo. Ahí está. Ey, síganme en TikTok. El Cristian Mesa. Ya voy a llegar al millón. Nos faltan, pero va rapidito. Ahí está. Voy a ver por el primer millón, hijos de su chingada cola. Qué güey. De pedo, puñetas. ¿Sí? Hijo, pinche pelos de panela sin rasurar, güey. Me salió del alma, güey. Ahí va, échale, compadre. Espérame, además de voladita, para Mr. D.B. Cooper, mole, ¿qué tipo de mota fuman los aliens? Pregunta. No sé de qué están hablando. O sea, pregúntele a un alien. Ok. Saludos a su hijo Santi en Guadalajara. En la radio un cochinero, dice el gene. Hola Franco, saludos de Perú, Callao. ¿Habrá meet and greet para Gaby Lima? Sí señor, Julio Guayba. Ayer fue mi cumpleaños y nadie se acordó, dice Diego García. Felicidades Diego, de parte de todos nosotros. Un saludo para todos, los te quiero mucho y que Yami me mande un beso. Emanuel García, hoy después de liberarme de una relación de 2 años y 4 meses, al fin vuelvo a ver la mesa en vivo. Saludos. Por fin no escucharemos más mole el micrófono, dice Jonathan Rivera. Perdón. Me pueden felicitar, mañana es mi cumpleaños, dice Jorge Luis. Bueno, ya es tu cumpleaños, felicidades. Pónganle el ojo de Yami, el medallas, prestas. Maverick Victoria, Franco, estoy empezando en YouTube, mándenme un saludo. Saludos, Maverick. Andrea Jiménez, que la mesa desee feliz día a las mamacitas en su día en Costa Rica. Tráete la Diablo Squad completa a Costa Rica. Sale caro los vuelos, sí. Andrea. Felicidades a todas las mamás en Costa Rica, al parecer es día de la madre allá. ¿Es de las mamacitas o de las viejas buenas? Son las mamás ticas. Me encanta a mí las palomas mujer. Bonito, güey. Sí, no, perdóname, pero el balón quedó ahí. O sea, mole, salúdame como Maradona en Sinaloa, mi compa el George, que es tu fan desde Parral, Chihuahua. Saludos. Hola. Al Edu MF, saludos desde El Salvador, ¿habrá meet and greet? Sí, señor. Saludos a toda la Diablo Squad. Saludos a toda la mesa, que Chimpandolfo diga Kake Kiko. Y un super sale de Checo, dice Kipren. Sí, se equivocó el güey. Que si le mandas un sale a su esposa, que es su cumpleaños. ¡Sale! Saludos, Franco. ¿Puede Ana y Yami decir sale? Una, dos, tres. ¡Sale! Checo, si le mandas un sale a Dionisio González y a Gael Figueroa. Dionisio y Gael, ¡sale! Claro, Dionisio está viendo el programa. Ya, saca las playeras, güey. ¡Sale! A 250 bolas. Oscar Macías, qué chida la nota de Valero. Perfectísimo. Ya dimos todas notas en nuestras redes, ¿verdad? Sí. Vámonos. Perfecto.
Ay, a mi Ruth la besaron. Y esa vez, bueno, ahí va. Ay, a mi Ruth le besaron el cuello. Y por la noche tras noche. Ay, le besaron el cuello. Y por la noche tras noche. Hoy le besaron el cuello y otro día. A la antorcha. A la antorcha. Salvarqueña de mi vida. Salvarqueña de mi amor. La mola de la nota de la mole, pendejo. Que inclusive, no, ya, perre. Ahora por pendejo ya ¿qué no. ¿Qué puede malir sal? La nota de la mole fue de lo mejor. La nota de la mole fue de lo mejor. Saludos para Cristian, pinche pelo de trapeador. Samarqueña de mi vida, samarqueña de mi amor. Pinche Franco, oh. Pinche Franco, oh. Pinche Franco, oh. Pinche Franco, oh. Quítate el calzón, que te lo voy a picar. Samarqueña de mi vida, samarqueña de mi amor. Ana Valero le gusta jugar con sus amigas. Ana Valero le gusta jugar con sus amigas. Que le piquen el culo y va mala la que se me ría. Samarqueña de mi vida, samarqueña de mi amor. Hoy en la mesa Ñoña hablamos de popotes. Para la mesa Ñoña hablamos de popotes. Y ya la cagué porque eso no era lo que quería decir. Samarqueña de mi vida. No andamos finos, no andamos finos. Aliviánala. La mesa Reñoña, el podcast más viejo de YouTube. La mesa Reñoña, el podcast más viejo de YouTube. Cristian, te voy a hablar en tu idioma. Samarqueña de mi vida. Samarqueña de mi amor. Venga, ya, amigo. A todos en la mesa Reñoña. No saben dónde estoy. Ahora todos en la mesa. No saben dónde estoy. Franco, te voy a hablar en tu idioma. Oy, 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 oy. De mi vida. Porque le haré mi amor. Venga, ya, échale. ¡Ándale! ¡Ándale! Ellos creyeron que un vato me había chupado el cuello. Nadie se había creído un vato. Me había chupado el cuello. Los vatos que me consigo no chupan cuellos, ellos chupan huevos. Samarqueña de mi vida, samarqueña de mi amor. Dice, si te besaron el cuello, el amor es casi nulo. El amor es casi nulo. Comadre, no has experimentado, deja que te chupe cuno. Samarqueña de mi vida, samarqueña de mi amor. Aquí en la mesa Reñoña se dieron buenas notas. Aquí en la mesa Reñoña se dieron buenas notas. Y a mí me gusta mucho la panela de otras. Dicen que ya mi Ruth por las noches tras noche. Dicen que ya mi Ruth por las noches tras noche. Y en la mañana ella chiche succiona. Por la picada de culo. Ya hicieron mucho pedo. Con la picada. Ah, hicieron. Ya hicieron mucho pedo. Pícame el mío, comadre, y ahora huéleme los dedos. Samarqueña de mi vida. Samarqueña de mi amor. Ya mi Ruth en la mesa. Dijo que le gustaba el chicharrón. Ya Ruth en la mesa dijo eso. Dijo que le gustaba el chicharrón. Y después de eso nos confesó que era un chupetón. Samarqueña de mi vida, samarqueña de mi amor. Sí, sí, sí. Me notan un chupetón. Con mi vieja yo valgo pito. Sí, sí, me notan un chupetón. Con mi vieja yo valgo pito. Gracias por este espacio a Patrocinio Suavecito. Samarqueña de mi vida, samarqueña de mi amor. Si yo llego con chupetón, oh. Con mi vieja valgo pito. Con mi vieja valgo chupetón. Con mi vieja valgo pito. Ella no puede andarse besando con otras mujeres, pues se lo tengo prohibido. Samarqueña de mi vida, samarqueña de mi amor. Si yo llego con chupetón, en mi casa vale queso. Si yo llego con chupetón, en mi casa vale queso.
El dedo de Valero ha de oler a coladero. Dicen que la Valero es una muchacha naca. Dicen que la Valero es una muchacha naca. Y que sus dedos siempre están oliendo a pura caca. Andarse picando el culo es una cosa prohibida. Andarse picando el culo es una cosa prohibida. Checa las uñas de Valero, las tiene todas mordidas. Sabarqueña de mi vida, sabarqueña de mi amor. Las dos ya mi Ruth, ahí se estaban besando. Ahí se estaban besando. Inviten a las otras chicas porque las voy a estar regañando. Sabarqueña de mi vida, sabarqueña de mi amor. Viejas desmadrosas. Se nota que Valero hace lavado de cazuela. Se nota que Valero hace lavado de cazuela. Creo que ya entendí por qué su novio tiene tan pulida la cabeza. Sabarqueña de mi vida, sabarqueña de mi amor. Ya mi Ruth. No. El chupetón de Jan Ruth está muy mamila. El chupetón de Jan Ruth está muy mamila. Y no le han visto uno mejorado porque lo tiene en la axila. Sabarqueña de mi vida, sabarqueña de mi amor. Cuando picas el dedo, puedes sacar hasta caca. Cuando picas el dedo, puedes sacar hasta caca. Pero si te dan un chupetón en el cuello, esa cosa sí es tan naca. Sabarqueña de mi vida, sabarqueña de mi amor. Aunque usted no lo crea, como en los casos de Ripley. Aunque usted no lo crea, como en los casos de Ripley. Qué tan buena están picando culos que la llevaron a Disney. Ay, así dijo. La vida actualmente es muy sencillo. La vida actualmente es muy sencillo. Y yo todavía quiero que si me den el anillo. Sabarqueña de mi vida, sabarqueña de mi amor. La vida actualmente es muy sencillo. La vida actualmente es muy sencillo. Pero a Ana Valero le gusta picar el fundillo. Sabarqueña de mi vida, sabarqueña de mi amor. Venga, Yami, cierra. Ana Valero dice que ella quiere el anillo. Ana Valero dice que ella quiere el anillo. Ay, amiga, yo te digo, no es el anillo del fundillo. Sabarqueña de mi vida, sabarqueña de mi amor. Muchísimas gracias a toda la gente que nos acompañó y recuerden que mañana tenemos Cico y Cico en el canal de Permítanme Ser Franco en punto de las 8 de la noche. Suscríbanse con Nivel Agripino, ya pueden ver todos los en vivos, este y los ya pasados. Y en punto de las 10 de la noche tenemos Amos del Universo. ¿De qué vamos a hablar, compadre? Mañana podemos hablar, ¿de qué podemos hablar? Estaría chido platicar. De los amigos que se pican el culo o algo así parecido, güey. Cosas de buenos amigos. Cosas de buenos amigos, así es. Nos esperamos mañana, recuerden no clavarse en nuestros comentarios porque somos expertos en nada y críticos de todo. La mesa reñoña se acabó. Se acabó.